el día antes, entonces ustedes lo tienen, pero bueno, no, anoche no hice tiempo, así que ahora cuando termine la clase les comparto. Esperen que se colgó un poquito. ¿Te puedo hacer una pregunta más referida al método de evaluación? Sí. Esto es, nosotros vamos a recibir clase y al final de las clases se nos toma un examen único, ¿no? Claro, sí, ahora les voy a mostrar al final, porque cada clase es un módulo, entonces cada módulo tiene una autoevaluación que son dos o tres preguntas autoevaluativas, pero más que nada para ustedes, para ver cómo vienen, si entendieron o no. La idea es que estén correctas y si no, si hay dudas, la vamos a trabajar. Pero sí, cada módulo tiene su autoevaluación después de terminarle el sábado, ¿sí? Acá le estoy. ¿Están viendo la página de la facultad? Sí, Sí. la Sí, acabo de ver. sí. Sí. Ok. Bueno, ustedes tienen este espacio de ustedes, ¿sí? El curso de física, de curso introductorio de verano. Acá van a encontrar todas las unidades. Creo que todas están con acceso ahora, pero bueno, vamos a ir de a una. Hoy vamos a arrancar las unidades, la unidad 1, la física y sus magnitudes. Y para el sábado que viene vamos a encarar vectores, así que ahí tienen todo el material de vectores, la parte teórica y también tienen algunos videos, algunos recursos para que puedan ir viéndolo y sin dudas. No está, como les contaba, lo que vamos a ver hoy, que es una presentación mía que preparé como para entenderla y explicarla a ustedes. Eso sí, los voy a compartir en el foro y van a recibir ustedes para descargarlo. Si todos Profesora, revisan. una pregunta. ¿Se debe estudiar todos los sistemas de medición desde inglés absoluto, inglés de ingeniería técnico, CGS y el SI también? ¿O cuál nos recomienda que sea específico, que solo necesitemos? Si es el caso, claro. Sí, no, vamos a estudiar todos. Justamente hoy vamos a ver un cuadrito donde están todos, un resumencito, y ahí van a encontrar todos los sistemas. Ustedes tienen que entender todos los sistemas. No van a tener que aprenderse de memoria porque eso es una tabla que ni siquiera nosotros en la carrera nos aprendimos de memoria, pero sí saber qué magnitud estoy midiendo, qué unidad estoy midiendo, y si quiero pasar esa magnitud, esa unidad a otra unidad en otro sistema, saber qué magnitud es y poder pasarla correctamente. Van a tener tablas de conversión y van a tener también esa tablita para saber en qué sistema estoy. Pueden existir ejercicios que de hecho en los parciales de años anteriores han aparecido, donde les pedían, no sé, una densidad en el sistema internacional y hay que pasarla al sistema inglés. Entonces, ahí tienen que pasar la masa a otra unidad y el volumen a otra unidad. ¿Sí? Lo importante que ustedes tienen que saber es qué magnitud están midiendo y después en qué sistema están y a dónde tienen que pasar, ¿sí? Quizás no nos vamos a acordar cuál es la unidad en el sistema inglés, pero la idea es que cuando ustedes vean la tabla la puedan leer y puedan entenderla bien, ¿sí? De hecho, los recursos las van a tener a mano, así que la idea es entenderlo. Pero sí, volviendo a la pregunta, porque si no me voy, sí vamos a mencionar todos los sistemas de unidades. Y en ingeniería, si te tengo que decir qué más usamos, usamos mucho el sistema inglés, pero en la industria usamos mucho pulgadas, pies, que es el sistema inglés técnico y de ingeniería sobre todo, ¿sí? Pero no se preocupen porque no se tienen que aprender de memoria, sí entenderlo, como les decía, y saber cómo ubicarlo, ¿sí? Perfecto, gracias. De nada. Bien. Entonces, como les contaba, es el curso de física de verano. Vamos a tener todo desde hoy, que arrancamos hasta febrero. Ahora vamos a ver cuándo en febrero terminamos. Ustedes con este curso se van a preparar, o la idea es que los prepare juntos para poder rendir el examen final de febrero, ¿sí? Este curso es virtual, tiene 7 encuentros, son sincrónicos, quiere decir que vamos a estar juntos, o sea, los sábados nos vamos a juntar. Si hay algo que no pueda o si se me complica, les voy a avisar y vamos a recuperar esa clase de algún día de la semana, pero en principio son todos los encuentros los sábados. Y ustedes van a rendir el examen libre en febrero, ¿sí? Si aprueban ese examen libre, por lo menos de la materia física, la tienen aprobada como para evitar hacerla durante el año. Y si tienen las tres materias, que es además de física, matemáticas y otro seminario, ahí sí están en condiciones de ingresar a primer año, ¿sí? Como les contaba, todo el material de estudio va a estar acá.
Tienen el cuaderno oficial, todos los textos, los videos y todas las unidades temáticas que vamos viendo les voy a pasar. Ahora no tienen la primera, pero sí les voy a pasar la que vamos viendo. Tienen un cuestionario de autoevaluación, como acá dice, y eso es entrar en el link, que ahora vamos a ver cuál es. Van a tener en este caso, este módulo tiene dos preguntas, ¿sí? Es una especie de ejercicio, como los mismos que se van a encontrar en el libro, y la tienen que hacer ustedes a mano, en el cuaderno, en la hoja, y ahí van a tener opciones, es como un múltiple choice, van a tener opciones, y de acuerdo a lo que ustedes pudieron hacer en su hoja, van a marcar la respuesta, ¿sí? No es necesario que suban la respuesta a la página, sí que marquen nada más, ¿sí? Y la página les va a devolver si está bien o si está mal. Mi idea es que ustedes ahora tengamos de esta clase, hagan la autoevaluación y el sábado que viene, si hay dudas o me van preguntando en la semana, si les fue bien, si les fue mal, les va a tirar igual ahí. Y si hay dudas porque pensaron que estaba bien y no era así, vamos a repasar esos dos puntos o tres que les toman en la autoevaluación para sacar todas las dudas, ¿sí? No significa que la autoevaluación va a ser la misma exigencia que el parcial, pero pónganle mucho esfuerzo en hacerla y traten de ser sinceros con ustedes mismos, decir, bueno, ok, sé, no sé, de qué me agarro y si no, bueno, ahí está el sábado para consultar y preguntar, ¿sí? Porque es también para medirse ustedes. Y después, al finalizar todas las unidades, tenemos el examen libre. La duración les decía que es del 8 de hoy hasta el 19 de febrero. Son todos los sábados de 9 a 12. Acá tienen el link de ingreso y si no, no sé si ustedes tienen grupos, se los pueden pasar para tenerlo en mano. Y acá tienen cómo nos vamos a manejar en temas. Tenemos el módulo, el módulo 1, estos vectores, cinemática, ¿sí? Después se van a ir, van a ver que a medida que avancemos en los sábados, vamos a ir trabajando un poco más intenso porque el tema por ahí es más largo y las dudas son más o hay que explicar un poco más. Pero la idea es trabajar todo el sábado ese mismo tema, ¿sí? Si bien por ahí un sábado no alcanza, bueno, vamos a hacer lo posible en puntualizar cosas que a mí me interesa que ustedes las tengan bien fijas para el examen, ¿sí? Y bueno, nada más. Esto es la bienvenida, tendrán que tener mucha paciencia, sentarse y tampoco es difícil, así que estamos acá para guiarlos y acompañarlos en esta materia que es física, ¿sí? Y también los felicito por elegir la Facu, por seguir estudiando y nada, pilas que esto se puede, ¿sí? Así que ahora les voy a... Ah, les dije, acá en novedades y anuncios les voy a subir todo lo que necesite que sepan, los van a recibir por mail. Acá mismo tienen el libro anual de física, la ejercitación complementaria, que si quieren la bajan y lo pueden ir viendo. Y acá tienen un videito de cómo entregar las tareas, ¿sí? Porque van a ver que van a tener que, creo que ustedes también, sí, que tienen una serie de tareas obligatorias, por así decirlo, de las guías. Las guías son largas, son 10 o 15 ejercicios, y de esas se seleccionaron los ejercicios más completos o interesantes como sugerencia para que lo hagan, ¿sí? No es que no tienen que hacer los demás, pero sí es necesario que esos los hagan para poder cerrar un poco el módulo. La idea es que hagan todos los ejercicios y esos dos o tres que les piden, subirlos a la página, ¿sí? Y esta tablita es la que hoy vamos a trabajar juntos, también la van a tener en la presentación, pero si la quieren bajar, ahí está. Y si ustedes vienen acá al calendario, apretamos hoy, que es sábado 8 de enero, ahí lo apreté. Bueno, acá tienen, esta unidad se abre, creo que es hoy a las 12 y termina, o sea, dura 24 horas y mañana tienen todo el domingo como para hacerlo, ¿sí? Si alguno, no sé, no pudo, tuvo algún problema, se le pasó el tiempo, me avisa y vemos cómo, si me pasa por mail o lo vamos trabajando, pero si lo pueden trabajar por acá, mejor, ¿sí? Bueno, ahí tienen el link de acceso, ir a actividad acá abajo y ahí empiezan la actividad, ¿sí? Y la pueden hacer y van a ver que no lo puedo iniciar porque no está iniciada, pero inicia hoy a las 0:12 y tienen todo el día de mañana para hacerlo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta rápida? Sí. Yo me salté la primera evaluación, que fue el 4. Sé que por ahí no, o sea, no tiene que ver con su materia, pero quería saber
que hubo, si usted sabe que hubo, si fue. Dice autoevaluación, no, no se perdió ninguna unidad ni nada, así medio perdido en ese sentido. ¿Pero de qué materia? ¿De matemáticas? Es que no dice, dice, creo que está mal en la página porque dice como que se abrió, pero no te dice nada de qué, sobre qué es el 4. Y en realidad dice uno de dos y está mal porque si vos te fijas bien es el 4. No, la autoevaluación del 1 de enero es de TIU. Y eso es. La materia que vamos a tener en febrero. Ah, entiendo. O sea, me perdí Esa esa. materia es sobre historia y cosas de la Sí, sí, facultad e sí. ingeniería. Exacto. Y para quienes se los perdieron, les dieron una opción. ¿Saben si está filmada la clase? ¿Hay algún No hay acceso? clases todavía, Todavía arrancan no, en febrero. empieza en febrero. La autoevaluación abrió en enero, pero realmente las clases empiezan en febrero. Claro, es como que está ahí en el calendario nomás, digamos. Ajá. Ok, El calendario nos gracias. aparece en la información de todo. Así que la del 4 vendría a ser de matemáticas. El 4 se abrieron todas las cosas de matemáticas. Claro, el 4 sí me la perdí, pero lo que dice primero está ahí, digamos, empieza en febrero, no pasa nada primero. Entiendo. Bueno, muchas gracias. Esa es la pregunta. Bueno. Quiero mostrar acá porque ustedes tienen para entregar unidades. Profe, una pregunta. ¿Se puede, por ejemplo, ponerle, ¿no?, en la situación de que no llega a ser la última actividad de física, ¿no? Por ejemplo, independientemente de si apruebo completamente el intensivo de verano o no, ¿puedo ir a los exámenes libres? De febrero. Sí. A ver, sí, porque ahí eso es una cuestión más de organización, ahí no sé. Buen día. Sí, para mí personalmente me parece que sí, pero déjame que después le mando, al mediodía le mando un mensajito a Pablo y le pregunto, porque quiero pensar que sí, porque no te limita esto, igual no, nosotros no ponemos nota, o sea, es como el que quiere lo hace y si no, después tienes los exámenes libres. Pero al hacerlo, a esto te beneficia más a vos que a nosotros. Pero le pregunto, porque acá dice, al finalizar todas las unidades temáticas, si las autoevaluaciones fueron positivas, usted está en condiciones de rendir su examen libre. Pero es como que estás preparado, no es que sí o no. O puede ser que Pablo ahora dijo, no, Es... si no hacen el examen, si no hacen el curso de verano, no están en condiciones de rendir libre, una cosa así, pero eso no lo sé. Yo te lo confirmo. Profe, Sí. bueno, perfecto. disculpe, una consulta. Si yo rindo mal, ya sea una materia y las otras dos las rindo bien, ¿qué pasaría en ese caso? Antes de empezar primero, digamos. Sí, antes de empezar, y bueno, el primer año. Ok, bueno, vos las materias que rendís mal tenés que hacer o sea, tenés todo el año para hacer de vuelta el introductorio y volver a rendirla. O sea, tenés el examen de ingreso libre, si vos desaprobaste ese y te quedas, no sé, física sin aprobar, la idea es que te vuelvas a anotar en el curso del anual del año y a final de año hagas física solamente. Las otras dos materias están aprobadas. En ese caso perdería todo el primer año. Sí, no perderías, porque vos ahora te estás adelantando al año y, digamos, claro, no harías primero, pero sí tendrías que tener física. ¿Sí? Sí. Gracias, De profe. nada. Bien. Bueno, listo, nada más, chicos. No sé si hay alguna duda o algo. Vamos a ir, los voy a ir compartiendo el primer módulo. Profe, una consulta. Sí, decime. Buen día. No sé si le escuché bien de la clase de matemática, pero el examen, ¿va a ser presencial o virtual? Es lo que no entendí.
Que yo sepa, en matemática dijeron que iba a ser virtual, pero que eso podía cambiar. Con esto del Omicron ya no va a cambiar. Disculpen que estaba ahí la compu tildada. Como lo mismo, me sumo a lo del compañero, ¿sí? Todo depende de la situación de emergencia de la salud. Por ahora esto va a ser virtual, ¿sí? En su principio se pensó, se organizó como para que los exámenes libres sean presenciales, porque de hecho la carrera de grado empezó a abrirse un poco en cuanto a la presencia de alumnos en la facultad, pero todavía no se confirmó nada de presencial. Sí, seguiremos en forma virtual, ¿sí? Así que por ahora estamos muy pronto todavía, pero a principios de febrero nos van a confirmar mejor si sigue siendo virtual o hay posibilidad de hacer alguna opción presencial, ¿sí? Y que ustedes también puedan decidir, por así decirlo, desde su salud qué hacer, ¿no? Si sea presencial o virtual. Pero por los momentos es todo virtual, chicos. Sí. De hecho, la Facu sigue siendo centro vacunatorio, así que vamos a tener un tiempo más. Ah, listo. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, vamos con el módulo 1. Ah, no sé si, bueno, al final no les mostré, pero sí también tienen, ahora igual les voy a mostrar acá los números. Tienen en cada actividad tiene, cada módulo tiene actividades que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Eso sí las tienen que hacer en una hoja, todas tienen que hacer en una hoja. A estas dos o tres actividades las tienen que pasar a PDF y subirlas a la página. Y hay una persona que es, creo que para ustedes también es Seba Bondesani. Él va a estar viendo todas las actividades que ustedes suben y les va a dar una devolución por la página. Les va a decir, bueno, el 1 estuvo ok o no, fíjate esto, estuvo más o menos, estaba bien, estaba mal, y los va a orientar para que ustedes puedan entender si el ejercicio que presentaron está bien o está mal, ¿sí? La idea, esa actividad no es que ustedes tengan que hacer todo bien, sino que ustedes presenten lo que entienden, lo que saben, lo que hicieron, y nosotros lo vamos a ir revisando para dar una devolución. Y de ahí me voy a nutrir para poder reforzar los sábados las cosas que por ahí están flojas o que puedo reforzar un poco más, ¿sí? Pero esas actividades sí las tienen que presentar, además de esta evaluación, que es el día posterior a la clase, que es esas actividades las tienen durante toda la semana para hacerla y presentarla. La autoevaluación sí solo se abre el domingo. Bien, bueno, vamos a arrancar entonces. No estoy grabando, a ver si esto me deja grabar. Pero siempre tengo un no. Bueno, a mí acá no me deja, no sé si es mi Eso le iba a compu. consultar, profe, disculpe. Si usted necesita que alguno de nosotros grabe, nos podría decir después cómo pasárselo y nosotros, yo puedo grabar, por ejemplo, no tengo un problema. Ah, Podría ser. bueno. Pero el tema es porque tenemos que organizar cómo, dónde lo subo para que vos lo puedas descargar. ¿Y vos, a vos qué te queda en Un formato? drive. Ah, lo puedo pasar a MP4, así que. No, o vos me pasás el link a mí por mail y se lo paso al foro y ahí en el foro lo reciben todos. Eso podemos hacer. ¿En un drive o en YouTube? No sé, como vos lo tengas, porque a mí los chicos me pasaban un link nada más y eso se los compartía y ahí ese link los mandaba a la página donde De ustedes vi cualquier que. De forma cualquier que lo forma. puedan ver todos. Bueno, lo subo a YouTube y ahí está. Ok, empieza a grabar entonces. Dame un segundo. Ok, y te dejo el mail acá, el mío en el chat, en la Dale. conversación, y me lo pasas, así se lo paso. Bien, bueno, cualquier cosita me van avisando porque no veo el ingreso ni nada, así que abran el micrófono y me van diciendo si no se ve o si no me escuchan o. Bueno, ahí vamos a arrancar.
Bueno, les contaba que este es el seminario de ingreso a nivelación, para ustedes es el de verano, pero es exactamente igual al anual de todo el año para el que hace anual. Vamos a arrancar con el módulo 1, vamos a ver una introducción muy pequeña a la física. Todo lo que vamos a ver acá está más explicado y tiene mucho más texto en el libro, y bueno, y si van en internet también van a entender un poco más, pero bueno, la idea acá es darle como un... una manera general de todo lo que es la Profe, física. Sí. antes, disculpe por la interrupción. Pasa que hay algunos compañeros que están esperando todavía que para entrar. Ah, no tengo nada acá. A ver si están acá Pasa que abajo. estamos en el grupo y están hablando para que puedan entrar, por eso. Sí. Decirle si quieren, intenten ahora, que estoy acá, pero no tengo ninguno, en sala de espera. Profe, le hago una consulta. Yo tengo los libros impresos del año pasado. Yo revisé el contenido y es el mismo, pero lo que no sé si, bueno, habrá cambios mínimos. ¿Los puedo utilizar igual? Sí, sin duda, sí, utiliza, son los mismos, si hay algún cambio es muy pequeño, pero no te imprimas el nuevo, tenelo al nuevo en PDF en la compu y él anda mirándolo si hay alguna diferencia, pero en Claro, principio porque no. las entregas son en PDF de la tarea. Entonces. Exacto, Ok, sí. gracias. Lo que sí te recomiendo es que veas el PDF, el libro en PDF nuevo, si... Por esas casualidades, porque la verdad que no estoy al tanto si cambió alguna de las actividades del año pasado. Nada más Igual es. lo voy a ir viendo con ustedes, así que. Sí. De Gracias. nada. No sé si. Bueno, 1 minuto más y vemos si alguien quiere ingresar, pero no tengo ninguno en espera, ese es el tema. A ver acá. Ahí apareció. Fausto. Fernando. Ahí lo está emitiendo. Elías, ok. Bien. Listo. Creo que ustedes también lo pueden admitir. Bueno, si ven algo y no lo pueden admitir, me dicen. Si no, intenten ahí donde dice admitir y lo pueden. Bueno, sigo con el módulo 1 entonces. Vamos a ver, introducción a la física, naturaleza de la física, cuáles son los campos de estudio, los métodos que usa la física como ciencia para poder entender y comprender los fenómenos. Y lo más interesante de acá es el proceso de medición. Vamos a ver las magnitudes, qué es una magnitud, los sistemas de unidades, cuántos sistemas de unidades tenemos, cuáles son los sistemas de unidades que vamos a trabajar y comparaciones entre los sistemas de unidades. Sí, tenemos que entender que lo único que podemos hacer nosotros es transformar una unidad en otra de otro sistema, ¿sí? Las magnitudes tienen que ser exactamente la misma. Por ejemplo, el tiempo que está en segundos, bueno, ese es medio, la masa que está en kilogramos en unidad, puedo pasarla a gramos, pero la masa no la puedo pasar a tiempo, porque son dos magnitudes distintas, ¿sí? Sí puedo pasar las unidades de esas magnitudes. Vamos a ver conversión de unidades y a partir de ahora, de este curso y para siempre, ustedes van a entender o si sí, los que tienen van a repasar un poco el nuevo método que utilizamos en ingeniería, o por lo menos lo vamos a introducir para toda la carrera de ingeniería, que es la conversión de unidades. Vamos a aprender la ecuación dimensional y vamos a tratar de liberarnos un poco de la regla de tres, que es la que traemos de la secundaria o la aprendemos muy rápidamente porque es muy simple. Pero muchas veces queda acotada para ejercicios que vamos a trabajar más adelante. Entonces, La a regla partir de tres, digamos, no es muy exacta. ¿Hay algún problema o? no, de no tiene problemas de exactitud. Lo que sí vamos a ver ahora tiene problemas de, no problemas, pero se acota mucho cuando vos tenés que pasar de una magnitud de varias unidades, ¿sí? Regla de tres te Con dice razón, pasar. entiendo, con razón, con razón. Entiendo. Ok, bueno, pero para aclarar un poco es, ustedes tienen densidad que es masa sobre volumen. La regla de tres te deja pasar de masa a volumen, después tenés que hacer otra regla de tres para, perdón, de masa a masa y de volumen a volumen. En cambio, las Sí, es calculadoras... larguísimo el proceso, es larguísimo.
Exacto. Pero en definitiva las cuentas son muy parecidas, ¿sí? No, no va a el resultado no te debería cambiar porque después vos las combinás a las dos reglas de tres simples y te debería dar. Pero para evitar eso y también avanzando un poco con el conocimiento para esta parte de la ingeniería, vamos a trabajar con factores de conversión y ahí aparece la ecuación dimensional, ¿sí? Eso nos va a enseñar hoy. Lo vamos a ver hoy, sí, lo tenemos que ver hoy. Buenísimo. Vamos a ver ejemplos prácticos justamente con esto y otras unidades y los problemas que ustedes tienen que hacer para entregar, ¿sí? Por eso la primera parte es un poco teórica, así que la voy a tratar de hacer rapidita en el sentido de que ustedes después lo pueden leer. Sí me voy a detener más en el proceso de medición, la conversión y la ecuación que es lo que manda en este módulo, ¿sí? Los ejercicios del parcial no les va a decir convierta esta masa en esta masa. No, no van a ser así, pero sí ustedes van a tener ejercicios donde tienen diferentes unidades y tienen que automáticamente usar esta ecuación dimensional y transformar para tener todo un ejercicio homogéneo y coherente en unidades para realizarlo, ¿sí? Eso también está implícito en los ejercicios, pero ahora lo vamos a trabajar. Bueno, le dije que vamos a introducir a la ciencia primero. Vamos a hablar qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos sistematizados que se encarga de estudiar cualquier campo, ¿sí? Esa es una definición muy general de ciencia. Todo aquel conjunto de conocimientos que está sistematizado, es decir, organizado y tiene un orden lógico, se encarga de estudiar cualquier campo, ¿sí? El campo físico, matemática, astronomía, biología, lo que sea. Pero nosotros nos vamos a delimitar un poco más a la ciencia física. La ciencia en sí lo que hace es interpretar hechos, ¿sí? Pasa algo sobre todo en la naturaleza, los fenómenos naturales, y la ciencia trata de interpretar esos hechos para poder tener una idea de cómo explicarlos, ¿sí? Hay varios estudiosos de su época que trataron de definir a la física, ¿sí? La física no es un modelo del mundo real, sino una interfaz inventativa entre los hombres y el mundo de los fenómenos, ¿sí? Es decir, en la naturaleza ocurren fenómenos de todo tipo, y el hombre está ahí en el medio tratando de entenderlos, explicarlos y volver a reproducirlos en muchos de los casos para encontrar una teoría, una ley, muchas de las cuales hoy la estudiamos nosotros, como la gravedad, la teoría de diferentes cosas, más adelante la vamos a trabajar como nombre, ¿sí? Bien, la física la definimos como una ciencia experimental. Buscar un puntero. La física la definimos como una ciencia experimental, fenomenológica y teórica, ¿sí? ¿Por qué experimental? Porque se basa en experiencias, ¿sí? Como recién les contaba, el hombre mira el fenómeno y trata con todas esas experiencias, a base de experiencias, tratar de entenderlo. Es fenomenológica porque estudia los fenómenos y dentro de ese estudio, el método de estudio es el método científico, ¿sí? Y teórica, porque después de estudiarlos, de tener ese método y de entender ese fenómeno, trata de elaborar teorías y leyes para que queden y expliquemos el porqué de ese fenómeno, ¿sí? Los físicos son personas que siempre no van a decir esto es así para determinar una verdad absoluta, sino que dicen hasta dónde sabemos esto es así, porque no puede negar la posibilidad de que esa verdad se pueda aproximar aún más, ¿sí? Entonces los físicos lo que hacen es estudian el fenómeno, lo miran, lo observan, lo transforman en ley o teoría y aclaran que lo que hoy sabemos en física, todo lo que nos explicaron en la secundaria y lo que vamos a aprender a partir de ahora, es porque hasta ahora, esto es así, no negamos la posibilidad de seguir descubriendo más verdad en eso, ¿sí? Tampoco significa que todo es mentira, pero que todo está sujeto a esas experiencias, a esa base. Y no es solo un día, sino que hay muchos años de estudio y demás. Por eso tardan tanto en definir una ley y una teoría, porque tienen que tener un fundamento importante. Entonces, nos quedamos con esto. La física es una ciencia experimental, fenomenológica y teórica. A medida que avancemos en los días de curso, vamos a ir viendo, ahora vamos a ver muchos números, pero después vamos a ver tiro vertical, caída libre, movimientos, cinemáticas, aceleraciones, y ahí vamos a ver esto que estamos hablando nosotros, es experimental, es fenomenológica y es teórica.
tenemos una teoría que nos define el fenómeno y todo eso está basado en la experiencia de lo que pasó. Bien, vamos a ver los campos de estudio y la naturaleza de la física. La naturaleza de la física decimos que es una ciencia natural y lo que trata de estudiar y descubrir es el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo, ¿sí? No significa que no siguen estudiando, ¿sí? Muchas personas siguen estudiando el universo, siguen buscando teorías, siguen buscando fenómenos, informaciones y siguen tratando de buscar esa verdad absoluta, ¿sí? Así que ahí está la física. La física es una ciencia de la naturaleza, ¿sí? Está basada, como les contaba, en observaciones en experimentales y en mediciones, ¿sí? Sobre todo cuando medimos, cuando observamos el fenómeno, vamos a hacer una medición, pero no es que vamos con una regla o con un metro y lo medimos, sino que hay diferentes mediciones. Hay observaciones visuales, otras que miden el sonido, miden el viento, miden la gravedad, el peso, muchas mediciones dentro de esa física. Entonces la física tiene una forma de organizarse como para entender esa experiencia. Dijimos que es una ciencia, entonces como toda ciencia se basa en observaciones, esas observaciones necesitan ser medidas, pero acá no nos quedemos solamente con el metro y la regla, sino que medimos muchas cosas, medimos la velocidad del viento, la velocidad del agua, el flujo, el calor, la temperatura, la radiactividad, medimos muchas cosas necesarias para entender ese fenómeno, ¿sí? Medimos el tiempo. Esas mediciones son necesarias para luego elaborar esas teorías o leyes que hoy nosotros conocemos y las trabajamos, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver la física, que podemos, las ramas de la física. Si ustedes ven acá, este cuadrito tiene 10 ramas, ¿sí? De las que podemos hoy decir que existen. Puede ser que existan más, sí, y más adelante quizás nos vamos a actualizar. Las ramas de la física tienen la acústica, la electricidad, el magnetismo, la física nuclear, la mecánica cuántica, la geofísica, física molecular, electromagnetismo, estática y mecánica, ¿sí? Son muchas y abarcan muchas cosas porque, como les contaba, es el universo y es la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí está metido todo esto. Nosotros vamos a dividir en dos grandes ramas, así a grosso modo, como para entender en este curso. Después ustedes más adelante van a trabajar un poco de todas estas ramas. Pero hoy nosotros no nos vamos a detener en cada rama, sino que vamos a trabajar sobre todo en dos. En la rama 10, que es la mecánica, y en la rama 9, que es la estática, ¿sí? Para eso la física se va a dividir en la clásica y en la moderna. La clásica la domina todos los estudios que realizó Newton, y ahí tenemos las leyes de Newton y todo lo que vamos a trabajar con Newton. Y en la moderna tenemos a Einstein, que es también el padre de la física moderna. Ahí vamos a ver que vamos a tener más la mecánica cuántica, la física nuclear. Nos vamos a meter con un poco más de la física moderna. No la vamos a ver, simplemente les comento para que sepan de qué está. Y nosotros sí vamos a trabajar muchísimo la parte mecánica y la parte estática, ¿sí? En la parte estática vamos a estudiar el equilibrio, vamos a ver fuerzas en equilibrio, cómo equilibrar una fuerza, cómo encontrar la resultante, cómo encontrar la equilibrante, descomponer esa fuerza y trabajar en estática, ¿sí? Sin movimiento, primero. Después vamos a meterle un poco más no de complicación, pero sí de profundidad a la cosa y vamos a meternos con movimiento. Y cuando estudiamos el movimiento, estudiamos la mecánica, la parte mecánica, y dentro de la parte mecánica estudiamos el movimiento de los cuerpos. Vamos a estudiar dos tipos de movimientos, el movimiento MRU, que es el uniforme, sin aceleración, y el MRV, que es variado y acelerado, ¿sí? Tanto movimientos horizontales, es decir, en el eje horizontal, como en el eje vertical, con tiro caída libre o tiro vertical. Y después también vamos a, una vez que estudiamos esos movimientos individuales, vamos a trabajar tiros parabólicos, ¿sí? Y ahí vamos a meter los dos movimientos para cerrar el módulo. Esto me estoy adelantando, pero lo vamos a ver más adelante, no todo hoy, ¿eh? Pero sí nos vamos a trabajar mucho mecánica y estática. Bien, acá tienen un poco qué es la mecánica, la física clásica y qué es la física moderna, ¿sí?
y vamos a ver las aplicaciones de la física, porque hasta ahora todo teoría, pero vamos a ver que la física la vemos durante toda parte de la vida, porque como es una ciencia natural, la vemos en todo momento, ¿sí? Vemos el movimiento de los autos, en los imanes, el electromagnetismo. Acá tenemos esta fotito, tanto el tren en el movimiento como las vigas o el puente que están en estática para poder sostener ese tren que pasa, ¿sí? Tenemos las brújulas o el sentido del electromagnetismo o la electricidad misma, las baterías, el movimiento cuando tiramos algo, todo lo referente al calor o la acústica, la electricidad, los electrones y demás, ¿sí? La física está en todo, ¿y por qué? Porque justamente explica los fenómenos naturales donde nosotros vivimos. Entonces, mi idea también es que ustedes puedan ir viendo a su alrededor cosas que antes la veían normales o naturales o humanas, pero ahora vamos a ir dándole un poco más de forma física o un poco más de, la acercamos un poco más a la teoría para que no sea algo abstracto y diga, bueno, hoy aprendí la regla de tres, o perdón, el factor de conversión y no sé dónde aplicarlo, pero sí sé cómo aplicarlo, porque si tengo que ir a la ferretería y tengo que pedir, no sé, tengo que comprar una ventana de 2 metros, pero el ferretero se actualizó y solo vende en unidades inglesas, él quizás 2 metros no me va a entender, o sí, pero la idea es que él le diga la unidad correcta que él pueda entenderme de la mejor manera. Entonces puedo pasarlo simplemente, ¿sí? Un ejemplo medio loco, pero, o si tienen que comprar, no sé, un calzado, generalmente con los zapatos pasa, si tienen que comprar en Estados Unidos o lo que sea, por ahí van a ver que están en otras unidades y es darle un poco de la vida real esta parte de la teoría de física, ¿sí? Tampoco ir con el librito de física a ver qué puedo hacer hoy, pero sí entender desde ahí, ¿sí? Pasa Bueno. mucho con la llave inglesa. Exacto, ¿sí? Hablan mucho de pulgadas, en las construcciones, o cada uno tiene su forma de hablar y entiende, pero la base justamente es esto, ¿sí? Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el método, ¿sí? Dijimos que la física estudia todo lo que es experimental y fáctico, pero necesita ordenar un poco todo lo que ve y todo lo que estudia, porque si no va a ser un caos y no va a poder lograr tener esa ley o teoría que está buscando para explicar ese fenómeno. Ese es el principal objetivo de los físicos, ¿sí? Explicar el fenómeno, ¿sí? Piensen que el físico se sienta a tomar mate en el universo afuera y empieza a ver fenómenos, ¿sí? Ve esto que se mueve, el otro que gira y van queriendo entender, ¿sí? Entender por qué, y ahí va haciendo todo su camino de experimentación. Bueno, ¿cómo tiene que hacer ese físico para poder lograr entender un poco más y encontrar algo de fundamentos en eso que está viendo? Primero tiene que observar, y eso lo hacemos todos, pero bueno, tiene que observar detenidamente ese fenómeno, no es solo cuestión de minutos y segundos, sino que también eso toma tiempo. Tiene que formular una hipótesis. ¿Qué formular una hipótesis? Tienes que de acuerdo a su experiencia, a sus conocimientos, a lo que él trae, a lo que él está viendo, dice, bueno, para mí esto es esto, ¿sí? Está viendo, no sé, vamos con la ley de gravedad, cae la manzana del árbol, lo que pasó, y dice, bueno, esa manzana tiene que caer porque tiene un peso de tanto y el árbol no logra sostenerlo, no sé, creo que Einstein dijo otra cosa, no, Newton dijo otra cosa, pero tiene que formular una idea acerca de esa cosa que está viendo, ¿sí? Obviamente no va a ir tanto al extremo, a veces las hipótesis son libres, ¿sí? No es que tiene que pegar justamente lo que está viendo, pero él a partir de eso que dijo que está viendo y formuló esa hipótesis, que es lo que a él le pareció que está generando, tiene que hacer experimentación, ¿sí? ¿Qué es experimentación? Tratar de fundamentar lo que está viendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa experimentación que él haga coincida con el fenómeno que está viendo, ¿sí? Muchas veces no coincide, ¿sí? Y eso es justamente la prueba de hipótesis. Tiene que probar esa hipótesis, ¿sí?
si una vez que prueba esa hipótesis, es decir, con experimentación, con tiempo, dice, bueno, vamos a probar esto, si está ok, es eso, si no, no, sigo, ¿sí? Si esa hipótesis es aceptada y está comprobada, se formula una ley. Si no, si está aceptada, pero no está 100% comprobada, es decir, de las 100 experimentaciones que hizo, 98 dieron ok. Bueno, está casi al 100, pero no está comprobada, así que es una teoría. Puede tener excepciones, ¿sí? Pero sigue siendo aceptada la hipótesis. Ahora, si esa hipótesis no está aceptada, al físico no le queda otra cosa que volver a construir otra hipótesis y volver a hacer el mismo procedimiento hasta que sea ley o teoría, ¿sí? Esa es la metodología de todas las ciencias fácticas. Y es necesaria hacerla para organizarlas y entender el fenómeno y elaborar esta ley o teoría que después queda y todos la estudiamos y la entendemos, ¿sí? Y acá tienen los pasos. Tengo observación, me planteo el problema, planteo una hipótesis acerca de ese problema, la experimento, tengo un análisis, una síntesis y una confrontación. Y después tengo una conclusión final con el informe de investigación. Creo que esto ustedes quizás lo vieron en la secundaria, hicieron algún trabajo, alguna experimentación hicieron, y son esos mismos pasos, ¿sí? Quizás ahora le estamos dando otros nombres, pero es lo mismo, ¿sí? Si quieren estudiar, no sé, el viento, plantean el problema, ¿por qué en el sur tenemos vientos de tantos kilómetros por hora? Plantean una hipótesis y dicen que el sur tiene un clima, un relieve que provee esos vientos tan intensos. Bueno, tengo que hacer una experimentación. Tengo que ir al sur, tengo que medir el viento, tengo que estar en la estación de verano, de invierno, hacer una síntesis, buscar, anotar, ver, y después hacer un informe y una conclusión de todo eso, ¿sí? Y ahí tenemos las dos, o ley o teoría. Bien. Hasta ahí, chicos, es como introducirnos y darles una idea de todo lo que abarca la física, ¿sí? Es bien teórica. No se les va a tomar preguntas teóricas, a ver, dígame el procedimiento de la física, pero sí que entiendan y darle un poco de marco a esta materia de física. Ahora sí vamos a meternos en el proceso de medición. Vamos a ver qué es medir y cuando nosotros decimos medir, lo que queremos decir es comparar una magnitud determinada con otra cantidad de la misma magnitud tomada como unidad, ¿sí? Cuando nosotros medimos y decimos, bueno, esta ventana tiene 2 metros, estoy diciendo que tiene 2 metros, porque estoy usando el metro, es la unidad comparativa, ¿sí? La unidad tomada como la magnitud tomada como unidad, ¿sí? Entonces, de esa unidad patrón, que es el metro, tengo 2 metros de esa unidad, ¿sí? Eso es medir. Tengo que dar un número y tengo que dar una unidad. No puedo dar el número solo porque si no, no estaría completa la medición, y no puedo dar la unidad sola porque tampoco sabría que estoy midiendo, ¿sí? Entonces, medir es eso, comparar esa magnitud que estoy midiendo con el patrón de referencia al cual estoy midiendo. Bueno, vamos a ver qué es una magnitud, porque generalmente nosotros medimos magnitudes. Son todos los atributos o propiedades que se pueden medir y puede ser expresado en forma numérica, ¿sí? Esas son las magnitudes. Todo lo que puedo medir o propiedades o atributos del objeto o del fenómeno que estoy estudiando y pueden ser expresados en forma numérica, si tengo que poder expresarlo, ¿sí? Acá no es algo subjetivo, sino que es bien objetivo. Tengo que decir el número y la unidad de lo que estoy midiendo, ¿sí? No puedo decir, me parece que tiene tanto. No, tengo que ser expresado en forma numérica. Después vamos a hablar de los errores, pero en principio tengo que saber expresarlo en forma numérica. Los ejemplos de magnitudes físicas que vamos a trabajar mucho va a ser el tiempo, es uno de los que siempre vamos a trabajar. Ahora cuando empecemos a trabajar movimientos, vamos a ver el tiempo. El volumen es uno de las magnitudes físicas que también trabajamos porque la vamos a trabajar como metro cúbico, como longitud al cubo. La temperatura también vamos a trabajar y la fuerza. Son magnitudes que vamos a trabajar mucho. Y los sistemas de unidades es un conjunto sistemático y organizado de unidades adoptados por convención, ¿sí? Vamos a ver varios sistemas de unidades y cada sistema de unidades está organizado, por eso es sistemático, y está adoptado por convención, ¿sí? ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a trabajar más adelante. Hay unidades patrones o unidades adoptadas por convención, es decir, todo el mundo se organizó para poder hablar el mismo idioma en unidades. Entonces se planteó unidades como el metro,
el tiempo, el segundo, la caloría y diferentes unidades básicas que dijeron, bueno, esto es un metro patrón, esto es el segundo, y así para que todos hablemos el mismo idioma en los sistemas de unidades. Después sí, tenemos unidades derivadas y ahí completamos la tabla, pero ahora les voy a mostrar bien la tabla. Así que el sistema de unidades es eso, es un conjunto organizado de unidades adoptados por convención. Convención es cuando todos los países o los que se encargan de organizarnos en cuanto a la materia de unidades se juntan y establecen cuál va a ser la unidad para todos los países para trabajar de manera ordenada, ¿sí? No es que la persona de Japón no sepa convertir de, a metros, pero él trabaja más en su unidad, ¿sí? Lo interesante es que él pueda pasar, o nosotros podamos pasar la unidad para pedirnos una herramienta a Japón. Bien, ¿cómo nosotros podemos expresar esa unidad de medida? Haciendo, dando un resultado numérico y una unidad empleada, ¿sí? Como les contaba recién, no puedo dar un número solo, no puedo dar una unidad sola, tengo que complementar las dos, el número y la unidad, ¿sí? Tengo que decir 60 kilogramos, 100 metros, 80 kilómetros por hora, ¿sí? Para poder expresar bien qué estoy midiendo y cuál es la cantidad medida. El proceso de medición, hay interacción entre tres sistemas, ¿sí? Para nosotros es bien automático porque vamos con la regla, en el caso que nos medimos un mueble o con el metro, lo medimos, compramos el mantel y chau. Pero ese es un proceso que hicimos, que es un proceso de medición. Tenemos el sistema objeto, que es el que... que es lo que se mide, o sea, estoy midiendo, en este caso, estoy midiendo las alas del avión, o el diámetro de las ruedas, o el diámetro de la turbina, o la velocidad de los motores. Es el objeto a medir, necesito qué voy a medir, ¿sí? Después tengo el sistema de comparación, que es la unidad y su definición y su aplicación, es decir, qué sistema o de unidad estoy utilizando para medir. Si estoy midiendo una longitud, puede ser el metro, puede ser en otros sistemas de unidades, pero siempre tengo que tener el aparato de medición. Y después de ahí, además de tener todas estas dos cosas, tenemos que tener el sistema de observación, que es el objeto, que es el sujeto observador, el diseño experimental y sus instrumentos, es decir, quién está quién está midiendo eso, ¿sí? Puede ser una persona. Hoy en industrias también hay medidores digitales o analógicos que transfieren esa unidad a un centro de comando y bueno, y ahí pueden ver esas unidades, ¿sí? Pasan en industrias grandes donde tienen mucha extensión de campo y no podemos ir a 2 kilómetros a medir una temperatura, sino que eso está todo seteado y se envía por medios digitales a la central donde se puede ver la temperatura, por ejemplo. Entonces, siempre necesitamos el objeto a medir, el aparato de medición y el sistema de observación, ¿sí? Dentro de todos estos tres objetos, dentro de estos tres elementos, tenemos errores y están contemplados en el proceso de medición, ¿sí? Eso no se preocupen porque tenemos error de la persona que va a medir, del aparato de medición, del sistema de medición, ¿sí? De la transmisión de esa información. Hay muchos errores que están contemplados. Por eso siempre hay una cota para ese error, ¿sí? Pero en principio con estos tres elementos nosotros estamos en condiciones de realizar un proceso de medición. No nos vamos a ir muy lejos, pero nosotros, como les contaba, hasta en la casa constantemente estamos midiendo, ¿sí? Medimos el tiempo, medimos el paso, no medimos el agua del mate, la temperatura, pero sí sabemos que visualmente al hacer burbujas empiezo a hervir y apagamos y vamos a tomar el mate o el té. Bien, hasta acá chicos, ¿va bien? Sí, profe. Soy consciente que es sábado y que es un poquito tediosa la teoría por ahora, pero bueno, a medida que pasan los tiempos ustedes me van a decir, vamos a hacer más ejercitación o vamos a, pero necesito por ahí darle todo este marco. Vamos a hacer una cosa a las 10:30. Bueno, creo que ahora termino igual, un cachito nada más. Podemos cortar 10 minutitos, 15, y ahí a partir de ahí empezamos la teoría, la práctica, ¿sí? Así que bánquenme un poquito más porque viene la parte más interesante y cortamos. Vamos a ver magnitudes.
La magnitud, entonces, todo lo que se puede medir y vamos a obtenerla en el proceso de medición. La dimensión es el atributo que estamos midiendo y la unidad es cómo lo estamos midiendo. Una magnitud la definimos como un número y una unidad, ¿sí? Y eso tiene que ver con el proceso de medición. Tengo que dar el número y tengo que dar la unidad. Tenemos magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Las magnitudes fundamentales de un sistema se aceptan por convención como funcionalmente independiente una respecto a la otra. Son magnitudes fundamentales. Ahí tenemos la masa, la longitud y el tiempo. Esas son magnitudes fundamentales, ¿sí? Que están definidas por convención y decimos, bueno, esto es una masa, esto es un tiempo y esto es una longitud. Derivan y son no derivan de nada, sino que se sentaron, lo hicieron por convención y lo tenemos. No dependen de nada, ¿sí? Sino simplemente de esta convención de dijeron, bueno, esta es la longitud, es esto, la masa es esto y el tiempo es esto. Ahora, las magnitudes derivadas, como su nombre lo indica, es porque derivan de las magnitudes fundamentales, es decir, están ligadas a las magnitudes fundamentales por relaciones matemáticas o alguna ley bien definida, ¿sí? Por ejemplo, la velocidad es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque va a relacionar la magnitud fundamental longitud sobre o dividido la magnitud fundamental tiempo. Entonces, cuando combinamos magnitudes fundamentales mediante una relación matemática o una ley o una teoría, vamos a obtener magnitudes derivadas, ¿sí? Eso sí quiero que quede claro. Las magnitudes fundamentales son por convención y están especificadas bien independientes unas de otras. En cambio, las derivadas son las que toman las magnitudes fundamentales y a partir de ahí surgen otras magnitudes que son las derivadas. Por ejemplo, como los segundos, por ejemplo, ¿no? Puede ser. El segundo sería la magnitud tiempo y ese tiempo es magnitud fundamental. ¿Sí? Entiendo. Ahora, por ejemplo, la velocidad, como les decía, o vamos a la densidad. La densidad es la masa de un cuerpo sobre el volumen que ocupa. Entonces, ahí estoy relacionando la masa, que es magnitud fundamental, sobre el volumen, que es magnitud derivada. Entonces, todo ese conjunto es una magnitud derivada. Todavía acá no metemos unidades, chicos, por eso les hablo de longitud, de masa y de tiempo. No les hablé de kilogramos, metros y segundos. Por ahora es lo que medimos, la longitud, el tiempo y la masa, ¿sí? Pero si quieren notar, como les decía, la magnitud fundamental que vamos a trabajar es la longitud, la masa y el tiempo. Esas son las que vamos a trabajar muchísimo. Y hay más magnitudes fundamentales, pero a partir de esas van a surgir otras. Y las derivadas, ahí no hay especiales, pero pueden surgir muchas. Como recién les decía, la velocidad, que es la longitud sobre el tiempo, el volumen también es una magnitud derivada, que es la longitud al cubo, la densidad, que es la masa sobre el volumen, ¿sí? Van a surgir varias cosas. Pero lo más importante es que ustedes puedan discriminar quién es magnitud fundamental y quién es derivada, ¿sí? La fundamental, metro, longitud y tiempo, sobre todo, ¿sí? Derivada es la que van derivando de acuerdo a cómo relacionas las fundamentales. Bien, y acá tienen lo que les decía recién. Las magnitudes fundamentales pueden ser longitud, masa y tiempo, las que recién les nombré, pero además tenemos la corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad luminosa. Todavía no le di acá esto unidades, porque estoy hablando de magnitudes, pero si hacemos un ejemplo, podemos hacer longitud metros, masa, kilogramos, tiempo, segundos. Intensidad de corriente, creo que están en amperes. Temperatura puede ser en Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Cantidad de sustancia al mol. Intensidad luminosa. Intensidad luminosa, no recuerdo. Y a partir de ahí, esto es un ejemplo nada más. Sí son las unidades fundamentales que vamos a trabajar. Quédense con longitud, masa y tiempo. Y por algún caso, temperatura, pero mucho no vamos a ver acá. Las magnitudes derivadas podemos tener el área. Sí. Intensidad luminosa no es lumens. Creo que, a ver, no tenía. A ver. Candela. En el sistema internacional, ¿eh? Pero puede ser que en otro sistemita o es un.
una forma de otro sistema más práctico en la industria también, si la escuchaste alguna vez. Pero Candela la tengo acá como ejemplo. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, las magnitudes derivadas, todavía no quiero mezclarlos con unidades, porque si no después no vamos a ver quién es unidad y quién es magnitud. Magnitud es lo que estoy midiendo, ¿sí? Longitud más a tiempo, y las magnitudes derivadas, como les decía, combino las magnitudes fundamentales para encontrar una magnitud derivada. Ahí tenemos el área es la longitud al cuadrado, el volumen es la longitud al cubo, acá está la densidad que recién les hablaba, es la masa sobre el volumen, entonces la densidad es una magnitud derivada. La velocidad es la distancia sobre el tiempo, entonces es una magnitud derivada. Y el caudal es el volumen que atraviesa, el volumen que mide a través del tiempo. Entonces también es una magnitud derivada, ¿sí? Vamos a trabajar mucho nosotros velocidad, densidad, mírenla con cariño porque hay ejercicios, sobre todo en los exámenes, que a veces aparecen y ustedes dicen, pero densidad, ¿dónde la saco? Entonces, sí. Es la masa sobre el volumen, siempre, ¿sí? Velocidad sí la vamos a trabajar, nos vamos a cansar de verla en movimientos. Así que el caudal no vamos a trabajar mucho, pero ténganlo ahí, es el volumen sobre el tiempo. Bien, hasta ahí, chicos, son magnitudes, es lo que estoy midiendo. Me quedo con longitud, masa y tiempo. Las derivadas, quédense con velocidad, con área, con volumen, con densidad, pero sepan que hay más, ¿sí? Magnitudes fundamentales, les puedo asegurar que con longitud, masa y tiempo nos va a alcanzar. Sí. ¿Estamos? Uh-huh. Bien. Bueno, ahora estamos pasando a unidades, ¿sí? Ahora sí, a esas magnitudes les vamos a dar unidades, ¿sí? Para poder terminar de dar el valor numérico de la medición. Y obviamente terminar la medición. Acá también vamos a separar en unidades simples y unidades derivadas o compuestas. Las unidades simples o básicas son definidas con exactitud y son las unidades de las magnitudes fundamentales, ¿sí? Dijimos que las magnitudes fundamentales eran la longitud, la masa y el tiempo. Las unidades de la masa, la longitud y el tiempo son unidades simples o básicas. Y ahí tenemos el metro, el kilogramo, y el segundo para el sistema internacional, ¿sí? Y las unidades derivadas o compuestas son las que van a responder a las magnitudes derivadas, ¿sí? Porque se van a construir a partir de las relaciones matemáticas entre esas magnitudes. Pero más fácil, para no complicarlos tanto, las unidades simples son las unidades de las magnitudes fundamentales, ¿sí? Y las unidades derivadas son las unidades de las magnitudes derivadas, ¿sí? Como por ejemplo, ponerle velocidad sería kilómetros sobre segundo. Exactamente. Y longitud sería metro, nada más, es una solita, ¿sí? O volumen sería metro cúbico, en cambio longitud es metro nada más. Densidad es masa sobre volumen, entonces es kilogramos metro cúbico, ¿sí? O gramos litros. Siempre que ustedes vean la combinación de varias unidades simples es porque están en presencia de una magnitud compuesta o derivada, ¿sí? O sea que simple sería metro y derivada sería metro cuadrado, por ejemplo. Exacto, que es el área. Perfecto. Bien. Bien, y acá tienen, lo que estamos viendo ahora es solo el sistema internacional, chicos, ¿eh? Trabajé justamente en este para después que ustedes lo entiendan a este, van a ver que es más fácil los demás. El sistema internacional es muy utilizado en Argentina, en Latinoamérica, el sistema internacional de unidades, pero como en principio hablábamos, hay varios sistemas. Pero entender el sistema internacional es interesante porque después es más fácil pasar a los demás, ¿sí? Porque empezar con el inglés y después pasarlo, por ahí nos confunde un poco. Entonces, esto sí, por eso lo aclaro, es solo el sistema internacional, ¿sí? El ejemplo con el sistema internacional. Las magnitudes básicas en el sistema internacional tenemos la longitud, la masa y el tiempo. Las unidades es el metro para la longitud, el kilogramo para la masa y el segundo para el tiempo. El símbolo es M, MEKG y S de segundo, ¿sí? Después tienen intensidad, temperatura y demás, pues mírenlo, pero con estas tres estamos bien. Ahora, con estas tres vamos a ir a
unidades compuestas, ¿sí? Hablamos del área y dijimos de que el área es una magnitud derivada porque es longitud al cuadrado. Entonces la unidad es metro cuadrado, ¿sí? M cuadrado. El volumen es longitud al cubo porque sumo un lado más al área. Longitud al cubo, L al cubo y la unidad es metros cúbicos, ¿sí? Vamos con densidad. Densidad dijimos que es la masa dividido el volumen, ¿sí? Acá vamos a hablar un poquito de los exponentes negativos, pero no se preocupen. Entonces, la densidad es la masa sobre el volumen. Eso es una magnitud derivada, ¿sí? Me tiene que devolver una unidad derivada. Masa es kilogramos y el volumen nosotros sabemos de que es metro cúbico. ¿Por qué pongo el 3 con negativos a la menos 3? Porque lo van a ver en matemática, quizás lo vieron o lo tienen. Cuando nosotros agregamos un exponente negativo a un número, lo que estamos diciendo de que ese número es el inverso. Entonces, hablando todavía más simple, ese término está dividiendo, ¿sí? Es una manera de evitar la división y pasar todo como multiplicación. Pero para aclarar que ese término no está multiplicando, sino que está dividiendo, tengo que agregar el signo negativo, ¿sí? Dejo el mismo exponente, que es 3, pero le agrego el negativo. Y ese negativo me está diciendo que la longitud, en este caso, está dividiendo, ¿sí? No tiene que ver con notación científica que vamos a ver ahora, que recuerden que cuando un número es muy chiquito, eso significa de que los ceros están delante de la coma, del número, ¿sí? El sentido es el mismo. Sí. Perdón, ¿por qué tiene un menos 3 en vez de un menos 1 para indicar que está dividiendo? ¿Vos decís en el mismo volumen? Sí, en densidad, por ejemplo. Claro, porque la longitud, el volumen se expresa longitud al cubo, L cubo, ¿sí? Solo. Ah, ¿sí? Ok. Entonces vos el 3 lo tenés que respetar porque esto es el volumen completo. Claro. ¿Sí? Agregás el menos acá porque este término está dividiendo, ¿sí? Claro, sería kilogramos dividido metros al cuadrado, al cubo, perdón. Al cubo, exacto. Okay. Eso sí, el exponente no lo pueden sacar ni lo pueden alterar. Va como viene, pero sí agregamos el menos para decir eso, que estoy dividiendo. Lo mismo pasa con velocidad, que dijimos que es la longitud dividido el tiempo. Entonces, es una forma más de escribirlo todo en un mismo renglón, es notación científica después de todo, pero para entenderlo ustedes. Es la masa dividido, es lo mismo que escribir metros dividido. Es una abreviación matemática. Exacto. Para simplificar la cuenta. Exacto, y escribirlo todo sobre el mismo renglón, ¿sí? Entonces, esto es lo mismo que decir metros segundos, pero en lugar de, para evitar esta línea de división, ponemos segundo a la menos 1, ¿sí? Mantenemos el... Acá se sobreentiende que hay un 1 porque es segundo solo. Entonces agregamos un menos 1, ¿sí? El menos nada más. Lo mismo pasa con aceleración, que es velocidad sobre tiempo. Pero ¿qué pasa? La velocidad es metros sobre segundo. Y a este metro sobre segundo, nosotros lo tenemos que volver a dividir sobre tiempo. O sea que tengo que hacer dividido tiempo. Entonces, este segundo con este segundo no se cancelan porque los dos están dividiendo. Entonces ahí se juntan y al juntarse se transforma en segundo al cuadrado. Pero como todo está dividiendo, lo ponemos como menos 2, segundo a la menos 2. Entonces significa de que lo puedo escribir de esta manera, metros dividido segundo a la menos 2. Esto es lo mismo que decir unidades de aceleración. Segundo dividido, metros segundos al cuadrado. ¿Sí? Metros dividido segundos cuadrados. Sería un 2 negativo, dividido 2 negativo. Dividido segundo al cuadrado. ¿Sí? Ah, perdón, acá no va más. Acá no va más el menos. ¿Sí? Ahí no va más el menos. Uh-huh. Acá no va al menos porque está la línea de raya de división. Ahí está. Sería bien. Metros segundos cuadrados, ¿sí? O metros por segundo a la menos 2, pero porque está el por.
Bien, y una de las, esto está así resaltado porque es una de las magnitudes que trae problemas. Mira, complicada la fuerza. La fuerza depende, y eso es lo que va a definir si son sistemas absolutos o de ingeniería, es la fuerza. La fuerza, por definición, por ley de Newton, decimos que es la masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad en este caso, cuando hablamos de fuerza-peso. La masa es metros, perdón, masa es kilogramos. La aceleración dijimos es que es metros segundos cuadrados. Y acá presten atención y ya pueden ir copiándose a un cuadrado, a un costadito de la hoja. ¿Qué es un newton? Las unidades de la fuerza en el sistema internacional es el newton, la N mayúscula, ¿sí? Pero esa N no es tan indefensa porque adentro de la N tiene todas estas unidades, ¿sí? Kilogramos, metros, segundos cuadrados. Y justamente viene de multiplicar la masa por la aceleración. Y es interesante que ustedes sepan qué tiene el newton adentro, porque después van a tener ejercicios donde tengan que cancelar unidades para que les quede un resultado coherente. Y para saber qué cancelar con qué, N no es que se cancela con N, sino que N adentro tiene kilogramos, metros, segundos al cuadrado. Dividido segundos al cuadrado, ¿sí? Y ahora más adelante, ahora no me adelanto porque si no es un lío, vamos a ver que la fuerza para algunos sistemas es una unidad, una magnitud fundamental y para otros... Profesora, una pregunta. Sí. ¿La aceleración está digamos, vinculada a la gravedad de donde se halla el objeto? Pero cuando aparece un problema, ¿no? Con diferente gravedad terrestre, ¿esa fórmula sigue aplicando? Sí, sí, y muy bien la pregunta, porque ahí lo dije, pero quizás no... Quédate, por favor, para que... Profe. La fuerza, por definición, no importa qué fuerza estemos midiendo, pero bueno, claro, Newton hizo todo referido a la gravedad, pero eso sigue aplicándose para cualquier tipo de fuerza. La fuerza es la masa aplicada por la aceleración, ¿sí? Como el compañero me decía, ¿qué pasa si no estoy hablando de la aceleración de la gravedad en cualquier problema silvestre que tengamos? Bueno, no pasa nada. Esta aceleración es la aceleración del sistema que estoy analizando, ¿sí? La única es... nosotros estamos muy acostumbrados a decir que es masa por aceleración de la gravedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la aceleración de la gravedad, perdón, que la aceleración es la aceleración de la gravedad, ahí la fuerza toma otro nombre, que es la que nosotros conocemos, que es el peso. F no es cualquier F, sino que es P de peso. Ahí sí, peso es la masa del cuerpo por la gravedad. ¿Sí? Pero es muy puntual también. Esta teoría está toda explicada en la unidad, ¿cierto? Sí, 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 sí. A ver, no te adelantes mucho, porque en la unidad 1 todavía esto no tenemos. Sí vamos a tener... Ah, buenísimo, buenísimo. Sí vamos a tener cuando veamos fuerzas, y sí ahora vamos a ver cómo trabajar esta fuerza, porque es la que les decía que trae problemas. Para un sistema de unidades, la fuerza es una magnitud fundamental, y para otro sistema de unidades, la fuerza no es una magnitud fundamental. Para el sistema internacional... La fuerza no es una magnitud fundamental, lo están viendo acá, porque es la masa por la aceleración. Estoy combinando dos unidades, una unidad básica que es la masa. Para los sistemas ingleses o de ingeniería, la fuerza es una magnitud fundamental, ¿sí? Y ahí viene la separación de sistemas. Pero volviendo a la duda, la fuerza es masa por aceleración en cualquier sistema, ¿sí? Cuando hablamos de cuando esa aceleración la trabajamos teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad y multiplico esa, la masa de cualquier objeto por la gravedad, estoy calculando el peso de ese objeto, ¿sí? Sea una pelota, sea una persona, un auto, un avión, lo que sea. Siempre que multiplique la masa del objeto por la gravedad, estoy calculando el peso. Y esa fuerza es el peso, ¿sí? De hecho, el peso es una fuerza. Cuando estoy trabajando en problemas de cinemática unidimensional, que les va a parecer, no sé, un autito, se mueve de Buenos Aires a Mar del Plata con tanta velocidad, calcule la fuerza o la fuerza necesaria para estirar un bloque, bueno, ahí la aceleración es la del sistema,
pero la fórmula, si era la duda, es la misma. Eso se puede aplicar exactamente igual. La buenísimo. Fuerza no va a tener un nombre determinado, pero sí va a tener, va a ser la fuerza del sistema. ¿Sí? Bien. Bueno, ahí tienen, no me quiero detener mucho en presión y energía, pero sepan de que también existe, la presión es la fuerza que se ejerce sobre el área, y ahí tenemos una unidad también que tiene un nombre específico, que es el PA, que es el Pascal, y dentro del Pascal, como el Newton, tiene el kilogramo, metro a la menos 1 y segundo a la menos 2, ¿sí? Son unidades que obviamente fueron estudiadas por estos científicos, físicos y estudiosos, entonces les dieron el nombre a esa unidad. ¿Sí? Referido al nombre de quien la estudió. Pero no es que P es una unidad simple, sino que es compuesta justamente. Pues tienen energía y potencia. Bueno, avanzando un poco más, vamos a entrar ahora a los sistemas de unidades. ¿Qué necesitamos para avanzar en el sistema de unidades? Tener muy bien en claro magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, y unidades derivadas y fundamentales. Las unidades fundamentales son las unidades de las magnitudes fundamentales. La masa en el sistema internacional es en kilogramos, ahora lo vamos a ver, y los sistemas de unidades compuestas responden a las magnitudes compuestas. Velocidad, aceleración, volumen, área, ¿sí? Hasta ahí venimos bien, ¿no? Sí, profe. Okay. Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a trabajar los sistemas de unidades, ¿sí? Recién todo el ejemplo que les di justamente es el sistema internacional nada más, pero ahora tenemos un sistema de varios sistemas de unidades. El sistema de unidades es el que ordena qué unidad tiene el metro, qué unidad tiene el segundo, la candela, el mol y demás, ¿sí? En sus diferentes sistemas. ¿Cuál vamos a trabajar nosotros? Vamos a trabajar el inglés absoluto, vamos a trabajar el sistema CGS, el sistema CGS es muy parecido al MKS que ahora vamos a trabajar, el sistema técnico y el MKS, ¿sí? Cuando les hablo de MKS es el mismo sistema internacional, ¿sí? ¿Qué significa MKS? Significa que para la longitud o L tengo el metro, para la masa tengo el kilogramo. Y para el tiempo tengo el segundo, ¿sí? Los sistemas de unidades lo que hacen es darle unidades simples, darle unidades a las magnitudes simples. Y después las unidades derivadas quedan definidas por esas unidades simples, ¿sí? Por eso el MKS tiene la longitud, metro, el kilogramo en la masa y el segundo en el tiempo. El CGS es muy parecido al MKS y ahí pueden ver que para longitud tiene el centímetro, para la masa tiene el gramo y para el segundo tiene para el tiempo tiene el segundo. Las unidades de tiempo no son muy complicadas, siempre son segundos sobre todo. Sí podemos trabajar en horas, en días, en semanas, pero como submúltiplos. Pero siempre trabajamos en segundos como unidades fundamentales, ¿sí? En el sistema técnico tengo el metro, tengo el kilogramo fuerza y el segundo. Ahí van a ver que en inglés técnico la masa no es una unidad fundamental. La unidad fundamental es la fuerza, ¿sí? Tengo el metro, la fuerza y el segundo como unidad fundamental. Recuerden, para no hacerse lío, lo primero que se define son las magnitudes fundamentales de cada sistema. A esas magnitudes fundamentales le doy unidades y después de ahí quedan definidas las derivadas, ¿sí? En el sistema técnico, la masa no es una unidad fundamental, perdón, una magnitud fundamental, sino que es la fuerza. Ahora la vamos a ver. Y esos son los sistemas que vamos a trabajar. Inglés absoluto, CGS, inglés técnico y MKS o sistema internacional. Acá se viene la separación, ¿sí? Y ahí vamos a entender un poco. Los sistemas absolutos, las dimensiones básicas, vamos a tener la masa, la longitud, y el tiempo, ¿sí? Y dentro de estas unidades absolutas tenemos el sistema internacional o el MKS. MKS, el CGS y el inglés técnico. Inglés.
inglés absoluto. Técnicos de ingeniería. Y el inglés. Absoluto. Pati, bueno, estoy ocupada ya, me voy a tener que hablar. Ah, sí, entonces, inglés absoluto. O sea que, perdón, profe, o sea que sí. Hay dos sistemas de unidades más, el técnico y el absoluto. O sea, para, sistema de unidades que, o sea, sistema de unidades de las magnitudes, ¿sí? Hay dos más, o sea, mencionamos tres. El NKS, el CGS. El inglés absoluto. Y el... Sí, a ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en total tenemos. Claro, ahora ni dijiste 2, esta es la. Exacto, tenemos. En realidad el CGS es como un submúltiplo del MKS, nada más, pero lo tenemos que trabajar igual. Tenemos el MKS, pero sepárenlo por absolutos e ingenieriles. Absolutos tengo la longitud, la masa y el tiempo como dimensiones básicas, como magnitudes básicas. Masa, longitud y tiempo. Ahora, los ingenieriles tengo... La longitud, la magnitud básica es la fuerza, no la masa, la longitud y el tiempo siguen siendo, ¿sí? Y esto cambia las cosas, ahora vamos a ver por qué. Dentro de los ingenieriles tengo el técnico, el inglés técnico, y el inglés el de ingeniería. Son como sistemas más, inglés de ingeniería, más referido a la parte de ingeniería. No es que lo usamos siempre, pero suelen aparecer de inglés de ingeniería. Entonces, el sistema internacional es el MKS, el CGS y el sistema inglés absoluto son sistemas de unidades absolutos. Tengo la masa, la longitud y el tiempo como unidades básicas, como magnitudes básicas y fundamentales. Ahora, los ingenieriles, las unidades básicas, las dimensiones básicas, son la fuerza, la longitud y el tiempo. Lo que va a cambiar es la masa y la fuerza, ¿sí? Y no es muy difícil para recordarlo, para que ustedes lo puedan recordar mejor, entiendan o piensen que en ingeniería se usa mucho la fuerza no como para hacer fuerza, sino como definición de ejercicio, ¿sí? Necesitamos fuerzas para mover un bloque, fuerzas para tirar algo, ¿sí? Y siempre está la fuerza metida en los sistemas de ingeniería. Entonces, el único que va a tener fuerza como unidad fundamental es los sistemas de ingenieriles. Los absolutos tienen la masa, la longitud y el tiempo, ¿sí? Solo cambia o profe, masa. Sí, profe. O sea, no, dale, dale. Le iba a consultar, o sea que estos conceptos o formas de interpretar matemáticamente, si son absolutos o ingenieriles, nos cambian a nivel matemático las fórmulas, por eso es importante aprenderlo. Exacto, no solamente a nivel matemático, sino el concepto es físico, el concepto, lo que te cambia es físicamente, porque vos vas a ver que la fuerza, matemáticamente obviamente vas a hacer más o menos cuentas, pero físicamente al ser la fuerza una magnitud fundamental y no la masa, vas a tener que ver cómo relacionar esa fuerza para encontrar la masa, ahora la vamos a ver, ¿sí? El concepto es físico, pero sí matemáticamente vos vas a tener que hacer más o menos una relación matemática para encontrar esa masa que sigue existiendo, porque la masa sigue existiendo en los ingenieriles, pero no es una unidad básica, sino que ahora es una unidad derivada, ¿sí? Y van a ver dónde sale. ¿Se entiende? ¿Está claro? Sí. Profe. Ok, sí. Profe, en los que puntos que puso al costado en color rojo, lo primero dijo que era... La SI, MKS, CGS, y el otro es ingeniería absoluta o qué era. No, este es inglés. Le pongo acá. Inglés absoluto. Y lo de abajo. Este es inglés técnico y acá sí, inglés de ingeniería. Bien.
¿cómo vamos a hacer para encontrar la masa en el sistema de ingeniería? Ingenieriles, de nada. Vamos a ver esto, que la fuerza, por definición, es la masa por la aceleración, ¿sí? Masa por aceleración. Entonces, ustedes en el sistema absoluto la masa la tienen, porque eso es algo definido por convención. Pero en los ingenieriles no está la masa. Entonces, para encontrar la masa va a ser igual a la fuerza, hay que despejar de ahí masa, dividido la aceleración. Y vamos a ver que de esta manera es la forma en que nosotros definimos masa como una magnitud derivada en el sistema ingenieril, ¿sí? Vieron que para definirnos de velocidad dijimos que es masa, longitud sobre tiempo. Acá para definir masa, en el sistema ingenieril donde la masa no es básica, va a ser la fuerza dividido la aceleración, ¿sí? ¿De dónde sale la ley de Newton, la ley de fuerza? ¿Se entiende? Ese sería el concepto físico, digamos, de cómo encontrar la masa. Pero siento que hasta que no lo veamos de una forma más práctica, no lo puedo visualizar. Exacto, sí, hasta que no haya ejercicios que especifiquen bien. No se va a entender diciendo, mejor. No se va a entender, pero estamos entendiendo más o menos lo que está diciendo. Ok, bueno, sí, eso está claro. Ahora, la idea es que cuando veamos un ejercicio y les diga, bueno, la masa en el sistema ingenieril es tanto, pásela absoluto, buscar estas relaciones, pero... Obviamente le vamos a dar números, le vamos a dar unidades y le vamos a dar el marco del ejercicio, ¿sí? Pero bueno, este es el fundamento que necesito que lo tengan. Bueno, y acá tienen el resumen de sistemas. Les decía que no se tienen que aprender de memoria, sí tienen que tener estos conceptos y el análisis que hicimos. Acá van a encontrar ¿cómo leemos esta tabla? Acá van a encontrar las dimensiones, ¿sí? Van a encontrar la masa, la longitud, el tiempo, la superficie, todo lo que se puede medir, la fuerza, la energía, la potencia. El cuadro trata de resumir lo que más vamos a usar nosotros. ¿Puede haber cosas que faltan? Sí, ¿sí? Pero lo que vamos a usar está. Bien, acá van a tener las dimensiones por un lado y como es un cuadro de doble entrada, van a tener en cada una de las columnas los sistemas. El MKS o el Sistema Internacional, el CGS, el inglés absoluto, el inglés técnico y el inglés de ingeniería, ¿sí? Si ustedes hacen una separación, los primeros tres, estos de acá, como recién dijimos, van a ser sistemas absolutos, ¿sí? No se ve mucho. Y el sistema técnico y el sistema de inglés de ingeniería son sistemas ingenieriles, ¿sí? Justamente, el 1, 2 y 3 son absolutos y 4 y 5 son de ingeniería. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Consulta. Ustedes, sí. Usted ya lo dijo, pero para que quede claro, estos cuadritos están en el contenido que tenemos en la página web, ¿verdad? Sí, lo vimos hoy en la página del campus, pero de todas maneras, este mismo me parece que también está en el librito, en la parte de atrás, en el PDF del libro de este año, y también esta presentación la van a tener. Porque... si mal no estoy interpretando, nos vamos a necesitar estos cuadros para poder interpretar cuando vaya con signos. Sí, sí, claro, claro. Acá van a tener para leer lo que necesitan. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, entonces, insisto mucho en unidades básicas y derivadas porque de ahí van a salir lo que tienen que pasar ustedes. Todo lo que está en... todo lo que está resaltado en negrita, las letras que están más gorditas en negrita, son unidades básicas. Por eso están en unidades, son unidades básicas para cada uno de los sistemas, ¿sí? Entonces, la masa en el sistema internacional la mido en kilogramos. En el CGS la mido en gramos. En inglés absoluto la mido en libras. Pero, ¿qué pasa en el sistema técnico? Ven ahí que la masa no es una unidad básica en el sistema técnico y está bien porque lo que hablamos hoy. En el sistema de ingeniería la masa no es básica, entonces está formada por una relación de unidades. En este caso tengo el kilogramo fuerza, el metro a la menos uno y el segundo al cuadrado. ¿De dónde sale? Justo le estaba por hacer una pregunta sobre el técnico.
por ejemplo, en masa, en el sistema técnico, ese tipo de fórmula, menos uno por segundo al cuadrado, ¿cambia en algún momento según la consigna del problema presentado? ¿O siempre es lo mismo, es una fórmula única que representa lo que es la masa? No. Esto se respeta. A ver si tengo acá. Bueno, acá justo no tengo, pero vamos a hacer un ejemplo donde te diga, pase 25 unidades técnicas de masa, quiero pasarla a kilogramos. Entonces ahí hay una forma de pasarlo. Pero sí se respeta que es el UTM, que es la unidad técnica de masa, se respeta que es un kilogramo fuerza por metros a la menos uno por segundo al cuadrado. Esto sí se respeta porque es las unidades del sistema técnico. ¿Sí? Si vos querés pasar... Sí. Continúa. No, decime porque así... O sea, si usted quiere, si nosotros tenemos que tomar el dato, en este caso tendríamos que hacer con esa fórmula... tomar el dato, no conozco de otro. No. Ustedes tendrían que usar, tenían que decir, bueno, ¿qué tiene UTM dentro de su fórmula? UTM tiene kilogramos, metro a la menos uno, segundo al cuadrado. Eso sí, como el Newton, tiene metros, kilogramos, segundo, ¿sí? Por eso está descrito acá lo que tiene el UTM adentro. La masa en el sistema técnico no es una unidad básica, por eso está formado por una relación de unidades. Lo mismo pasa en el sistema de inglés. El SLUC es una unidad derivada de masa, que es la libra fuerza, foot a la menos uno, segundo al cuadrado. ¿Sí? Y longitud lo mismo. O sea, ustedes cómo leen esta tabla, dicen, bueno, en el sistema internacional la longitud está en metros, pero la tengo que pasar a inglés absoluto, entonces las tengo que pasar a foot. ¿Sí? Entonces ahí, con las tablas de conversión, que ahora vamos a ver, voy a decir, bueno, ¿cuántos metros tiene un foot o cuánto foot tiene un metro? Y la paso, ¿sí? El tiempo ven que no tiene problemas porque son todos segundos, así que en cualquiera de los sistemas el tiempo está en segundos. Y ahí empiezan las unidades compuestas, ¿sí? Si tengo metros cuadrados en el sistema internacional para el área o para la superficie, en el inglés absoluto voy a tener foot al cuadrado. ¿Por qué? Porque para la longitud, en inglés de ingeniería, la unidad básica es el foot, ¿sí? El inglés técnico solamente, si ustedes ven, cambia el técnico, perdón, solamente la masa. Después lo otro es parecido. Y vamos a la que más interesa, que es la fuerza. Ven que la fuerza, para el sistema técnico y para el sistema de inglés de ingeniería, son unidades básicas, porque es el kilogramo fuerza para uno y la libra fuerza para otro, ¿sí? En cambio, si me voy al sistema internacional donde la fuerza no es una unidad fundamental, voy a ver que la fuerza para el sistema internacional es el Newton. Y el Newton tiene kilogramos, metros, segundos cuadrados dentro de él. Acá no se confundan con números todavía. Acá es todo unidades, ¿sí? Acá le estoy dando las unidades a las dimensiones. Ahora los números los vamos a poner con los ejercicios. Y las tablas de conversión que ahora las vamos a ver. Están definidas las tablas y me dicen, bueno, ¿cuántos kilogramos fuerza son un newton? ¿Cuántos metros son tantos centímetros? ¿Cuántos foot son tantos metros? Para que ustedes tomen esas conversiones y las puedan usar, ¿sí? Estas tablas cambian los datos de las consignas. En muchas, en los exámenes los datos de las conversiones están. En los ejercicios me parece que no. Pero ahora igual ustedes tienen a disposición las tablas y las van a encontrar fácilmente. Bueno, esto es la tablita, chicos. Tienen para entrar con dimensiones y de acuerdo al sistema en que estén trabajando, pasar de un sistema a otro. Solamente lo que les contaba recién. Tengan en cuenta dónde la masa es básica, dónde no es básica, y lo mismo con la fuerza, ¿sí? Bien, esto lo vamos a ver en el módulo 2, pero simplemente introducirla para no marearlos. Hay dos magnitudes, las escalares y las vectoriales. Vamos a trabajar con las dos. Vamos a empezar con las escalares, pero en el módulo de vectores son todos magnitudes vectoriales. La vamos a trabajar el sábado esto, pero quiero ir a peso y masa, sobre todo, y a la conversión. Vamos a ver estas dos
estas dos definiciones, peso por un lado y masa por otro lado, porque ustedes van a tener que trabajar con las dos. Peso es una fuerza, ¿sí? Es la fuerza con la que es atraída hacia el centro de la Tierra una determinada masa. Por eso para poder calcular un peso, lo que multiplico es la masa del objeto por la gravedad, ¿sí? M por G. Bien, ahora, a diferencia de la masa es directamente la cantidad de sustancia del objeto, ¿sí? Y ahí hay una diferencia muy grande. El peso depende del lugar de la Tierra o del cuerpo celeste donde esté midiendo o donde esté tomando esa masa, ¿sí? En cambio, la masa no depende del objeto celeste ni nada porque es una propiedad del objeto, es la cantidad de sustancia que tiene, ¿sí? Y ahí tenemos el ejemplo claro. Una persona que tiene 60 gramos en la Tierra, generalmente nosotros decimos que tiene 60 kilos, ¿sí? En realidad es la masa, pero decimos como peso. Pero un objeto de 60 kilos de masa en la Tierra es lo mismo que 60 kilos de más 60 gramos o kilogramos de masa en la Luna, ¿sí? La masa no cambia, lo que sí va a cambiar es el peso. Si el objeto en la Tierra tiene 60 kilos, o sea, 60 newtons de peso, es porque a esa masa la multipliqué por la gravedad de la Tierra, que es 9,8 o 10, ¿sí? En cambio, si me voy a la Luna, el peso de ese objeto va a cambiar porque la gravedad de la Luna es más chiquita. Entonces, el peso en la Luna va a ser más chico que en la Tierra. Pero la masa de las dos va a ser exactamente la misma, porque la masa es una propiedad del objeto que estoy midiendo, ¿sí? Es una cantidad de materia y eso es lo mismo. Entonces decimos de que la masa es una magnitud escalar, ¿sí? Solo la defino con el número y la unidad. En cambio, el peso es una fuerza, ¿sí? Es una magnitud vectorial. Y ahora, lo de vectores lo vamos a hablar el sábado, pero sí quiero que se queden con eso. Para calcular masa no calculo nada, es directamente la cantidad de materia que ocupa ese objeto en el espacio. Cantidad de materia, ¿sí? Lo mido en kilogramos, la mido en gramos, la mido en libras, depende del sistema de unidades. En cambio, el peso sí es una fuerza, porque para calcular el peso tengo que multiplicar a la masa, a la cantidad de sustancia, por la gravedad del cuerpo celeste, que en este caso es la Tierra, si estamos en la Tierra, o la Luna, o Júpiter, o Saturno, o lo que sea, ¿sí? Esa es la gran diferencia, ¿sí? Vamos a ver dos cosas que a ustedes les va a ser muy fácil para los exámenes y para los ejercicios. ¿Recuerdan cuál es la unidad en el Sistema Internacional de la Fuerza? Newton. El Newton, ¿sí? Muy bien. El Newton es multiplicar al kilogramo por la masa. Ay, no, por el metro. Por el metro, sí, por el metro, segundos cuadrados. Esto es en las unidades del Newton, ¿sí? Ahora, en el sistema técnico, la masa no es una unidad fundamental, ¿sí? La unidad fundamental es la fuerza, que es el kilogramo. Entonces, si ustedes están en el sistema internacional y tienen newtons de fuerza, tienen que pasar al sistema técnico a unidades de kilogramos fuerza, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo pasamos eso, porque tienen que pasar, no sé, 80 kilogramos a kilogramos, 80 newtons a kilogramos fuerza, ¿sí? Eso se puede, porque están en las mismas magnitudes. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. Profe, sí. Una preguntita. Si un kilogramo es lo mismo que un kilogramo fuerza, estoy en lo correcto, ¿no? Exacto. Ahora bueno, ¿en qué se diferencian entonces? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hay esa distinción entre kilogramo y kilogramo fuerza si el peso es el mismo? Ok, bien. Bueno, el tema es así. Por eso les insisto mucho en unidades fundamentales y derivadas. El kilogramo fuerza es una unidad fundamental, o sea, es una magnitud fundamental. Está definida por convención, se sentaron varias personas, dijeron, bueno, vamos a definir el kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza la definieron como, es la fuerza con la que un cuerpo de un kilogramo es atraído hacia la Tierra. Entonces, por esa definición, nosotros decimos que un kilogramo fuerza
que un kilogramo es igual a un kilogramo fuerza, por definición. Lo mismo que decir un metro es tanto, ¿sí? Por eso decimos que un kilogramo, cuando nosotros tenemos 80 kilogramos fuerza, de fuerza, es porque la masa de ese cuerpo es de 80 kilogramos, por definición, ¿sí? Profe, estos cálculos son auxiliares de todas formas, ¿no? Es como ya existen cuentas, digamos, automatizadas que uno puede hacer para ir pasando de un sistema al otro. Por ejemplo, cuando uno quiere pasar metros a millas, simplemente busca la fórmula y es sencillo como eso. Exacto. Sí. Hay software que vos pones 80 kilos y te sale la otra cosa, pero el fondo es esto, digamos, ¿sí? Pero quédense con eso. El kilogramo fuerza, chicos, es una definición, es una unidad fundamental. O sea, me está diciendo que la masa de un kilogramo tiene una fuerza de un kilogramo fuerza. Entonces, si tengo 80 kilogramos, es porque tengo 80 kilogramos fuerza, ¿sí? Eso es por definición. Pero no es lo mismo decir que un kilogramo fuerza es igual a un newton. Eso está mal, ¿sí? Porque el kilogramo fuerza, a pesar de ser una fuerza, tengo que convertirlo a newtons, ¿sí? Eso no es una definición, eso es una conversión. Entonces, ustedes quédense con dos conversiones interesantes. Que un kilogramo fuerza, que un kilogramo o la masa de un kilo es igual a un kilogramo fuerza. ¿Sí? Entonces, significa, si tengo 80 kilogramos fuerza, tengo 80 kilos. Esto es por definición. Y se escribe así, por definición. Creo que se pone tres signitos ahí, uno más aparte del igual, por definición. Ahora, para convertir... Profe, sí. Pero ahí, o sea, no estarías hablando de lo mismo, ¿no? Porque un kilogramo hablaría de masa y un kilogramo fuerza estarías hablando de fuerza, ¿no? Exacto, es así. O sea, ahí está la confusión que a veces hacemos. Pero nosotros necesitamos entender que esto es por definición. Se definió que es la fuerza con la que una masa de un kilo es atraída hacia el centro de la Tierra. Entonces, vulgarmente decimos es igual, es lo mismo, pero sale justamente de esta definición, ¿sí? Que relaciona la masa con la fuerza. La ley de Newton me dice que la masa por la gravedad es la fuerza, pero acá me dice que la masa de un kilogramo es, por definición, un kilogramo fuerza. Y la otra cosa que tiene que quedarse es que para transformar, por ejemplo, 80 newtons a kilogramos fuerza, ahí sí tienen una conversión porque están en las mismas unidades. Lo otro era una definición, ¿sí? Un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons. 9,8 newtons. Entonces, ustedes tienen que transformar a newton o a kilogramo fuerza, tienen esa conversión, ¿sí? Hay un ejercicio muy común. Por ejemplo, si usted ahí dice ahí, si un cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos, hagamos esto en 2 minutos, a ver. Tienen una masa de 3 kilogramos. Voy a poner acá, así. Tiene una masa de 3 kilogramos. Y la tengo que pasar a esto, a kilogramo fuerza. O sea, fuerza, tanto de kilogramo como de newtons. ¿Cómo lo puedo hacer? O sea, ¿serían 3 kilogramos de fuerza a newton? No, tengo 3 kilos solamente y la tengo que pasar a kilogramos fuerza y a newtons. Pero 3 kilos y 3 kilogramos fuerza serían lo mismo. Es lo mismo. Claro. Exacto. Cuando se dicen es lo mismo, es porque hay una definición que me dice que un kilogramo es la fuerza con la que atraída hacia el centro de la Tierra, todo, ¿sí? Tres kilogramos es 3 kilogramos fuerza. Y para pasarlo a newton, ¿cómo hago? Por 9,8, ¿no? Exacto. O no utilizo, o sea, no, como es lo mismo, pero no utilizo el 3 kilogramos, sino que me agarro del 3 kilogramos fuerza ahora, ¿sí? 3 kilogramos fuerza. Y a eso lo multiplico por la conversión que les decía, 3,3 kilogramos por 9,8 y me dan newtons. Y eso me da 29,4. ¿Sí? 29,41. Exacto. Acá es lo que quiero que les quede esto, de que como recién decían ustedes, pero ¿por qué paso kilogramos, que es masa, a fuerza? Y digo que encima que es lo mismo, estamos todos locos. No, no estamos todos locos, puede ser, primero la profesora, pero...
la definición de kilogramo fuerza es justamente una definición por compresión, ¿sí? Que me dice que es la fuerza con la que un cuerpo de un cuerpo de un kilogramo masa es atraído hacia el centro de la Tierra. Entonces, como recién salió así natural, es igual, sí, la respuesta es correcta. Pero ustedes traten de escribir ahí al lado, por definición, un kilogramo fuerza, tres liñitas, es igual a un kilogramo, ¿sí? Ahora sí, pasar de kilogramo fuerza a newton, ahí es otra historia, ahí sí puedo pasarlo y tengo un factor de conversión, porque newton y kilogramo fuerza son dos unidades de fuerza, y la conversión es que un kilogramo fuerza es igual a 9,8 newtons, ¿sí? Es como pensar metros a kilómetros, y después quiero cambiar de millas a lo que le siga la milla, que no sé cuál sería la unidad, pero digamos, se entiende lo que digo. Ok, sí. Chicos, me repasé. ¿Quieren que sigamos a factor de conversión y después cortar? Y así tenemos todo como para directamente ir al ejercicio después. Sí, sí, yo tengo que ir al baño. Cortamos, nos juntamos sí. a las 11. Sí, a las 11. Sí, dale, profe, justo estábamos por decir. Sí, profe, sí. Ok, bueno, dejemos acá y a las 11 volvemos. Dale. Okay. Y ahora lo entiendo, eso quiero decir. Es que lo importante es a nivel de programación. Sí, sí. Pues les aclaraba la profesora que un kilogramo era un kilogramo fuerza, pero acá en la Tierra, por el tema de la gravedad. Claro, pero que un kilogramo no es lo mismo en acá que en la Luna, por ejemplo, que hay diferente Disculpe, gravedad. Les hago una pregunta. ¿Estos apuntes hay que atar a la carpeta o qué onda? No, digo que están los PowerPoints. Todo digital, bro. Nada de carpeta. Igual intentaba sacar captura, pero como que no lo sé usar, se me complica sacar captura, no sé cómo hacerlo. Mirá, hay un video, vos entras a la página, hay un video que te explica ahí cómo subir tareas. Ah, sí, pero... no, te vas a tareas, sí, pues para ver, decía. Se pueden igual descargar los archivos PDF. El PowerPoint dijo después de la profesora que lo iba a subir, y así que después fíjate ahí en la página del curso. Gracias. No, no. Bueno, chicos, seguimos un cachito más. El profe ya puede grabar. Recién por ahí escuchaba, pero muy, muy lo último, no entendí bien. Recuerden que lo que es igual en la Tierra o en la Luna es la masa. Eso sí es igual. Lo que va a cambiar va a ser el peso. Porque recuerden que el peso está atado con la gravedad del cuerpo celeste. En este caso la Tierra tiene una gravedad de 9,8, 9,81, 10, algunos lo toman. Pero la Luna, por ejemplo, tiene otra gravedad, ¿sí? Que tiene que ver también con su tamaño, su fisionomía y demás. Pero profe, eso es lo que no entiendo. Sí. Si la gravedad tiene casi 10 acá, ¿por qué entonces el peso es lo mismo que la masa, como por ejemplo un kilo es igual a un kilogramo fuerza? Eso es lo que no entiendo. Claro, no, porque cuando yo te hablo de kilogramo fuerza es una unidad fundamental definida por convención. Por convención dijeron que un kilogramo fuerza equivale a la fuerza con la que es atraída una masa de un kilogramo. ¿Sí? Eso es por definición. Ni siquiera está metida la gravedad acá, porque directamente la define como una fuerza. Es la fuerza con la que es atraída, no hablo de atracción porque si no se confunde con gravedad, pero es la fuerza que hace una masa de un kilogramo. ¿Sí? Eso es por definición. Lo mismo que decir un metro es tanto, tomo la regla, tiene un metro, bueno, eso es igual al metro patrón. Pero es por definición. Cuando les hablo de peso como una fuerza, ahí sí. No confundamos, no toda la fuerza es peso, chicos. La fuerza está definida como masa por gravedad. Eso es independiente. Ahora, la fuerza está definida como masa por aceleración. Cuando defino el peso, que es una fuerza muy conocida y muy usada, y a veces tan usada que pensamos que siempre toda fuerza es un peso, a esa gravedad, a esa aceleración, le damos un nombre específico que es la gravedad. Entonces decimos que la masa por G o por la masa por gravedad es el peso. Pero cualquier fuerza, como en este caso, la fuerza de una lanza, lo que sea, es la multiplicación de la masa por la gravedad. Por la aceleración, a mí también me confunde. Ahora,
cómo el sistema interna- cómo el sistema técnico, la fuerza, es una unidad fundamental, se definió que el kilogramo fuerza, que es una unidad de fuerza, es igual por definición a un kilogramo, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por ahí el hecho de decir peso y pensar que siempre es aceleración de gravedad nos confunde y a mí también. Pero recuerden que solamente toma el nombre de peso cuando esa aceleración es la gravedad, ¿sí? Siempre está... ¿Cuánto peso es, por ejemplo, 2 kilos de masa, multiplico 2 kilos de masa por 9,8 o 10 directamente y me va a dar el peso? Ok, vamos a hacer ese ejemplo. Tenés una pelota de 2 kilos, querés hacerlo en el sistema internacional. En el sistema internacional tenés que multiplicar a esos 2 kilos por la gravedad, que en este caso sería ponerle 10. 2 por 10 te da 20. 20 newtons de peso en el sistema internacional. Ahora, te vas al sistema técnico y decís, tengo que pasar estos 2 kilogramos a kilogramos fuerza. Y ahí tenés que decir, por definición, un kilogramo es igual a un kilogramo fuerza. Entonces, el peso de esa pelota de 2 kilos en el sistema técnico es 2 kilogramos fuerza. Y la diferencia está en que en el sistema internacional tengo una fuerza de 20 y en el sistema técnico una fuerza de 2 kilogramos fuerza. Está perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Disculpe, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Yo ahora no lo quiero hablar en el aire porque ahora tengo ejercicios, pero cuando veamos mejor ahí lo van a ver. Sí, decime. Las actividades que hay que hacer son del PDF que se llama Física 2020, ¿no? Sí, ese es el libro y anda, correlo un poquito cuando termine la unidad 1 vas a encontrar la guía 1. Y después así. ¿Sí? Bueno, gracias. De nada. Bueno, vamos a conversión de unidades, que es lo más importante en esta parte, y después sí vamos a ejercicios. Bueno, como les decía, no vamos a usar... Disculpe, ¿se volvieron a unir los chicos que salieron? Porque cuando hizo el receso, hubo un montón de chicos que salieron. A ver si tengo algunos acá. Sí, generalmente, no, sí, 176, sí. Estamos bien, o hay alguno que está en espera, pero no lo veo. No, ahí sale que se han unido temporalmente al chat, volvieron. Ah, ok. Sí, por mí no hay problema, no sé, si la próxima se quieren quedar, silenciamos todo y no pasa nada. Para evitar que... Después no quede la pantalla. Después compartir pantalla. Bueno, ahí vuelvo. Bueno. Ahí estamos. Bueno, entonces les decía que la conversión de unidades es la forma que ustedes van a usar para convertir una magnitud de un sistema de unidades a otro, ¿sí? La conversión de unidades es la transformación de una cantidad expresada en cierta unidad de medida en otra equivalente que puede ser de la misma sistema de unidades o no, ¿sí? Puede ser que paso de kilómetros, no lo quiero pasar a metro, le quiero pasar a... decámetro. Entonces paso sigo en la misma sistema de unidades, pero paso a un submúltiplo, por ejemplo, o paso a milímetros, paso a una unidad más chiquita. O puedo pasar directamente a longitud, no sé, foot directamente, ¿sí? Esas son las formas de convertir. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar los factores de conversión y las tablas de conversión. En las tablas de conversión ustedes van a encontrar las equivalencias, ¿sí? Van a encontrar cuántos metros equivalen, no sé, tantos centímetros, cuántos pies, cuántas millas, no sé, todas las unidades de longitud, de tiempo, de masa, van a estar en esas tablas. Ustedes van a utilizar esas tablas y a partir de esas tablas van a convertir. De tanto usarlas, se van a dar cuenta que algunas se van a aprender de memoria. Por ejemplo, van a decir que 100 centímetros es un metro, tantos segundos es una hora, pero eso con el uso continuo que van a tener, la van a aprender de memoria. No es necesario que se aprendan todos porque van a ir a la tabla siempre y de ahí van a sacar los datos. Bien, cuando nosotros tenemos los factores de conversión y armamos a partir de las tablas de conversión, vamos a tener la ecuación dimensional. Una ecuación, como matemático ustedes lo habrán visto, es una igualdad, ¿sí? De ambos lados de la ecuación. Y dimensionales porque estoy utilizando dimensiones que veníamos viendo hoy de las cosas que estoy midiendo, ¿sí?
Los factores de conversión es una relación de equivalencia entre dos unidades de la misma magnitud. Cuando digo relación, estoy hablando de un cociente. Entonces hay una regla de división como una fracción que tiene un numerador y un denominador. Nosotros somos los que tenemos que acomodar bien ese numerador y ese denominador para poder encontrar la nueva unidad que estoy necesitando. Por ejemplo, nosotros acá, está muy compacta este factor de conversión, pero lo vamos a trabajar después. Vamos a trabajar con esto. El ejemplo es este. Ustedes tienen que convertir... Ustedes tienen que convertir 100 kilómetros por hora. Kilómetros. Exacto. Vieron que ahí dice kilómetros hora a la menos 1, pero es lo mismo decir kilómetros sobre hora. ¿Sí? Tienen que pasarlo a metros dividido segundo. Primero, no lo van a hacer en todos los ejercicios, pero quiero hacerlo bien. ¿Dividido o es multiplicación, profe? No, es dividido. Siempre es, nosotros decimos metros segundos o metros por segundo, pero ese por no es que hay un por una multiplicación, sino que es dividido. Claro, es la distancia que se recorrió en un segundo. Exacto. Bien. Entonces, a ver, díganme ustedes, a ver, para ver si más o menos se comprendió. ¿Qué magnitud estoy midiendo? No se vale, profesor. Velocidad, muy bien. ¿La longitud en qué estoy, en qué tengo como dato? Kilómetros. Kilómetros. ¿Y el tiempo? Segundos. En horas. ¿En qué sistema estoy? ¿Internacional? Internacional. En el SI. Exacto. Sí, todos ven eso. Aunque la longitud no está en metros, acuérdense que el kilómetro es un submúltiplo, es el múltiplo más grande inclusive del metro, así que sigue estando en el sistema internacional. Y la hora no está en segundos, pero sigue siendo el sistema internacional. Bien, entonces tengo que pasar los kilómetros a metros y los horas a segundos. Si tuviéramos la regla de 3, tendríamos que hacer 100, flechita, kilómetros, tantos metros, tantos, hacer la cruce, sacarla, por un lado kilómetros, por un lado metros. Segundos, digo. Eso no lo vamos a hacer, lo vamos a aprender el factor de conversión. Para hacer esto necesitamos datos. Ahora son simples, pero estos salen de las tablas de conversión que ahora les voy a mostrar. En las tablas de conversión, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a tener que buscar las equivalencias entre kilómetros y metros. ¿Sí? Esa tabla me decía que un kilómetro es 1000 metros. Entonces lo escribo acá. La tabla me puede decir también que una hora es 3.600 segundos. O también la tabla, puedo encontrar una tabla que me diga que un minuto... doble ahí. Que un minuto tiene 60 segundos. Esa también la puedo encontrar. Y también puedo encontrar otra que me diga que 60 minutos... Perdón, que una hora, sí, bueno, 60 minutos es una hora. Entonces puedo usar las dos, pero hay una, usar que una hora es 3.600 segundos es la más rápida y la que siempre vamos a usar. ¿Sí? De hecho, los 3.600 sale de multiplicar 60 por 60. ¿Sí? No se asusten si no encuentran una hora 3.600, pero básicamente siempre usamos que una hora es 3.600 segundos. Claro. Igual voy a usar siempre la que me convenga para poder hacer el pasaje de unidad para tener la unidad de medición que necesito. Exacto. Y eso ahora vamos a charlar cómo lo van a acomodar ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con el dato que a mí me da. A mí me decía que pase 100 kilogramos horas a metro segundo. Es lo que tengo que encontrar acá, al final. Vamos a hacerlo despacito acá porque ahí está como muy compacto. Entonces hacemos una vez y ya les queda. Profesora. Sí. ¿Ese 3,6 se refiere a metros, el 6 a segundos o es todo metros? Claro, esto no lo miren porque esta es una forma, esto es una forma de abreviar, de evitarle las comas. Es 100 dividido 3,6, que le da 33 o 27, algo, a ver, ¿cuánto le da? 27,7. Es dividir 100 dividido 3,6, acá canceló
esto con esto y le quedó 3,6. Pero hagámoslo nosotros más tranquilos ahí. ¿Esa es la tabla de conversión de las que nos hablaba? No, no, no. La tabla de conversión, a ver, son estas. Acá te dice que las unidades de masa, un kilogramo es tantas libras, una tonelada, una onza. Déjame dos segunditos que le saco. Igual lo van a tener, ¿eh? Pero sí está. Igual no es más fácil hacer 100 kilómetros por la cantidad que es cada metro y la cantidad de... y una hora por la cantidad de segundos y directamente dividís la cantidad de metros sobre la cantidad de segundos que tiene en total. Eso es. Ah, listo. Ahora ahí lo vamos a ir viendo despacito. Esperen que se tildó esto. Bueno. Entonces, arrancamos de acá. Ustedes tienen que entender de que tienen que hacer dos conversiones. Una para kilómetros a metros y otra para horas a segundos. Entonces, tengo que, los factores de conversión son estos, ¿sí? Las veces que tengo que convertir justamente. Entonces, tengo que poner una línea de división para el primer cociente y otra línea de división para el segundo cociente. Luego de hacer estos dos, recién voy a estar en condiciones de encontrar el resultado. El resultado me tiene que dar en metros segundos. Eso es lo que me está pidiendo el ejercicio, ¿sí? Entonces, acá es independiente. Ustedes pueden pasar, en este primer factor de conversión, pueden pasar de horas a segundos, y en este pueden pasar de kilómetros a metros, o al revés, kilómetros a metros primero, y después metros segundos, y horas segundos. Vamos a arrancar con kilómetros primero, ¿sí? La idea es que ustedes tienen que... acomodar el cociente de manera que les aparezca la nueva unidad que ustedes tienen que encontrar. Kilómetro se tiene que ir y está multiplicando, entonces la única manera de cancelar este kilómetro es que acá abajo tengamos un kilómetro, ¿sí? Profe, claramente esto reemplazaría la regla de 3, ¿cierto? Sí, perfecto, sí. ¿Cómo se llama este tipo de sistema? Esto es el factor de conversión. Lo que vamos a hacer es la ecuación dimensional, con los factores de conversión, que son cada uno de estos globitos que están acá. Ah, ok. Esto es ecuación. Bien, entonces, kilómetros está abajo y arriba tiene que aparecer metros para que me quede la unidad incorrecta, ¿sí? ¿Cuál es el dato que tengo? El dato que tengo es esto, que un kilómetro es 1000 metros. Entonces, acá arriba va 1000 y acá abajo va 1. Porque, como leo esto, digo que un kilómetro es igual a 1000 metros. Esto se puede acomodar indistinto, puedo poner el kilómetro arriba y el metro abajo, pero siempre tengo que respetar lo que tengo que eliminar, o la unidad que tengo que sacar y la que tiene que aparecer, ¿sí? Y lo mismo lo hago con horas. ¿Horas dónde va a ir, abajo o arriba? Arriba. Arriba, ¿sí? Va a ir multiplicando porque horas acá está dividiendo, y abajo me va a aparecer segundos. Bien, el dato que tengo es que una hora es igual a 3.600 segundos. Entonces, una hora dividido 3.600 segundos. Bien. Bueno. Profe, pero ¿no era que lo de abajo era lo que desaparecía? No, eso vos lo tenés que acomodar de acuerdo a cómo está tu ecuación. Vos acá tenés horas que están dividiendo. Y la hora vos no la querés más porque la tenés que pasar a segundos. Entonces, para cancelar algo que está dividiendo, tenés que tener algo que está multiplicando. Entonces, horas la pones acá arriba. Si pones horas acá, esta hora con esta hora de abajo se va a potenciar al cuadrado. Ok. ¿Sí? Bueno, ahí listo, y ahí terminó. Lo que tengo que empezar a hacer ahora es cancelar. Profe, disculpe, ¿es indistinto si yo pongo 1000, por ejemplo, 1000 metros o 10 a la 3 y abajo tengo que poner 3,6 por 10 a la 3 o sí, tengo que poner 3600? O sea, si pongo uno elevado, el otro también lo tengo que poner elevado. No, es indistinto. Lo que sí, después la calculadora vos carga bien, pero la idea es que lo que más puedas usar en notación científica, mejor acá, la usé sin notación para el ejemplo, pero no cambia. Lo que sí cambia si vos pones en lugar de 1000, no sé, 2000, porque encontraste una tabla y borró el número y pusiste 2. Ahí sí. Pero que uses notación no pasa nada, es más, suma a veces porque evitas números tan grandes.
Claro. Igual como también sirve que ponga la misma connotación científica como para tenerlo ordenado, porque si no como que sí. Pongo... Exacto. Exacto, exacto. Sí, sí, generalmente cuando usas para uno, lo usas para otro porque vos también lo vas practicando, sí. Profe, una pregunta. Por ejemplo, dice convertir 100 kilómetros por hora menos 1 negativo. ¿Y por qué cuando puso 100 kilómetros no puso el 1 negativo? ¿O representaría algo distinto eso? La división. No, como les contaba hoy, esta forma de escribir a horas a la menos 1, acá, si este es el que hace ruido, es porque lo que estoy diciendo es que esta hora va dividiendo. Digo, kilómetros divido horas. Es una anotación también más, no sé, más compacta de escribir todo en forma de multiplicación. Todo lo que está dividiendo, o el inverso, siempre vos la elevás al número negativo. Acá no agregué el negativo porque puse la línea de división. ¿Sí? Acá puede haber puesto h a la menos 1. Pero tengo que saber de que esa h está dividiendo, ¿sí? No la tengo que poner abajo, ¿sí? Bien, bueno, entonces una vez que tengo estos dos globitos son los factores de conversión y todo esto es la ecuación dimensional, ¿sí? Dimensional, ¿por qué? Porque estoy viendo dimensiones y cada uno de estos globitos son las relaciones que hay de equivalencia entre entre las unidades. Entonces ahora empiezo a cancelar. Kilómetro que están multiplicando con kilómetro que está dividiendo, horas que están dividiendo con horas que están multiplicando. Y las unidades que me va a quedar van a ser estas dos que quedan acá. ¿Y cómo la escribo? ¿Cómo están ahí? Metros dividido segundos. Ahora, ¿qué cuenta tengo que hacer? Tengo que multiplicar a 100 por todo lo que está arriba multiplica, por 1000 por 1. Eso me da un resultado. Ese resultado lo tengo que volver a dividir por lo que está abajo. Acá abajo del 100 se sobreentiende que hay un 1 o no hay nada. No es necesario escribirlo al 1, pero para que ustedes vean qué cuenta tienen que hacer. Lo de abajo también se multiplica entre lo de abajo y se divide con lo de arriba, ¿sí? Entonces acá tenemos que hacer 100, voy a ir haciendo, 100 por 1000 dividido 1 por 3600. Y eso me devuelve 27,7, que es el resultado final de esta conversión. Acá de vuelta, en el truncamiento lo pueden dejar con una cifra decimal o con dos. Acá en realidad sería 0,8 porque el número después del 7 es 7. Entonces, como es más grande que 5, sumo 1. ¿Se entiende? Entonces la cuenta es siempre lo de arriba multiplicado por lo de abajo multiplicado. ¿Sí? 100 por 1000 por 1 dividido 3.600 en este caso, porque es por 1, ¿sí? Entonces sería, anotar los datos principales, de ahí sacar un multiplicado donde anotamos los datos, y su equivalencia en el valor buscado. Y desde ahí hacemos la cuenta de el dato que nos dieron por, en orden y simplificado, los datos que tenemos. Exacto, sí. Siempre tienen que trabajar con las tablas de conversión. Primero arranquen con el dato que les doy. A dónde quiero ir y a partir de ahí buscar las equivalencias en las tablas de conversión, ¿sí? Y todo lo de arriba multiplica, dividido lo de abajo multiplicado también. A ver si tengo... Bueno, es lo mismo que está acá en azul. ¿Vieron? Acá solamente tengo... Es lo mismo que escribí acá, en lugar de escribir notación científica. Esto, 10 al cubo es 1000, 3,6 por 10 al cubo es 3600, y este resultado de 100 dividido 3,6 es 27,78. ¿Sí? Está tan simplificado que tomaría... Exacto. Y el resultado final es este de acá, el cuadrito azul. 10 kilogramos hora es igual o aproximado a 27,78 metros segundos. ¿Sí? Profe, una pregunta. Las dimensiones que están expresadas con exponentes, por ejemplo, volumen, superficie, aceleración,
o que tienen exponente, ¿se afectan cuando haces este tipo de conversiones? Sí, y ahora lo vamos a ver, exacto. La idea es que vos, adelanto nada más, la idea es que vos afectes a todo el factor de conversión, a toda la equivalencia, al mismo exponente. O sea, pones un paréntesis que abarque tanto el numerador como el denominador elevado, no sé, al cubo. Entonces, ese cubo se va a distribuir entre el numerador y entre el denominador. Ahora lo voy a poner porque buenísimo. Justo tengo un ejemplo así. Ahora lo vemos. Bueno, chicos, acá tienen las tablas de equivalencia. Es eso el factor de conversión, ¿sí? Vieron que en un momento usamos regla de tres, es parecido, son primas de hermanas, pero como que esta evolucionó un poco más y les sirve para hacer muchos, es más, ahora hicimos dos, pero pueden hacer una conversión de cinco o más seguidas si quieren, depende de la unidad que estén pasando, ¿sí? Acá tienen algunas equivalencias básicas que son las tablas que les comentaba, pero también les voy a dejar ahora les voy a compartir una foto de una de las tablas que tienen más unidades de equivalencias. Acá tienen las unidades de masa, de longitud, de tiempo, de atmósferas, de presión, no es que se tienen que aprender de memoria, como les decía, es lo que ustedes necesitan pasar de qué unidad a qué unidad y ahí encontrar, ¿sí? Y leer cuál es la equivalencia, ¿sí? Y acomodar bien el factor de conversión cuando hagan la ecuación dimensional. Bien, hasta ahí es ecuación dimensional. Ahora lo que tenemos que ver, el último temita, es notación científica, ¿eh? Este lo van a tener igual de la secundaria, pero lo repasamos. La notación científica lo que nos permite es escribir números muy grandes o números muy pequeños de forma abreviada, ¿sí? En lugar de escribir 3, 4 ceros o más ceros adelante de un número, escribo con notación científica. Y lo mismo si el número es muy grande, ¿sí? La notación científica lo que hace es escribe el número en forma de producto de un número comprendido entre 1 y 9, ¿sí? Es decir, el número entero que tengo que hacer notación científica está entre 1 y 9. No puede ser menor que 1 ni tampoco más grande que 1. No puedo hacer 11, ¿sí? Y lo que utilizo es una potencia de 10 con exponente positivo y o exponente negativo, ¿sí? ¿Qué significa cuando pongo exponente positivo? Es que el número es muy grande o más grande que la unidad y las comas o los decimales o los ceros están después de la coma, ¿sí? Y cuando el exponente es negativo es porque los ceros están delante del número y ahí el número es muy pequeño, ¿sí? Es porque justamente estoy haciendo una división y el número es muy chiquito. Por ejemplo, 0,03, tengo que poner un cero, un exponente negativo, 3 por 10 a la menos 3. Y si tengo un número 25.500, tengo que poner 2,5 por 10 a la 6. Entonces ahí estoy diciendo que hay un número positivo y grande. Vamos a ver es simplemente eso, notación científica, ¿sí? Tomar el número, escribir en notación científica. ¿Por qué? El ejercicio o los parciales no les va a decir, escriba el resultado en notación científica. No, lo que pasa es que cuando tengan que tildar las opciones del múltiple choice de ahí de los ejercicios que ustedes tengan que hacer, el resultado generalmente está en notación científica o el dato está en notación científica, entonces van a tener que ustedes pasar a su resultado que les dio, no sé, 0,025 o 25.500 en notación científica para poder tomar una de las opciones que quedan, ¿sí? O de esas opciones que quedan, leer el número que ustedes les dio y tacharla correcta, ¿sí? Bien, vamos a hacer este ejemplo. El número es 0,40123 y se puede escribir como notación científica. Si ustedes ven esto, este número es muy pequeño porque las cifras están delante de la cifra, del número entero, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuando el número es muy pequeño, lo que tengo que hacer es correr la coma hasta el primer decimal que encuentre. Y recuerden que no me puedo pasar de 9 para expresar en notación científica. Entonces, corro la coma 1, 2, 3, 4, en realidad arranco acá, 1, 2, 3, está acá, 0, 1, 2, 3, 4, y sigo con la coma, 5, si sigo con la coma, si sigo arrastrando, ahí encuentro el 1, estoy perfecta, pero en caso de querer seguir, sigo y encuentro el 12. Como el 12 se pasa de 0, entre 0 y 9, directamente me quedo en 1, entonces es 1, 2, 3,
4 y 5, ¿sí? Y ahí encontré la forma de expresar notación científica. ¿Qué hago? Digo 1,23, es doy vuelta al número, por 10, como está acá, y elevo a la menos, porque es un número muy chico delante de la coma, y cuento los lugares que me adelanté, ¿sí? O que me fui para atrás, ¿sí? Y cuento y son 5, hasta que encuentro entre 1 y 9, ¿sí? Sigo escribiendo el 23, porque es parte del número, y lo elevo a la menos 5, ¿sí? Entonces ahí encuentro la forma de escribir notación científica, un número muy pequeño. Si ustedes tienen dudas de cuántos ceros van, cuántas comas me corro, si está bien o está mal, lo que tienen que hacer es tomar el número, 1,23, y dividirlo por 10 a la 5, o sea, 10.000. Entonces, cuando ustedes hacen esa división, si ese resultado les devuelve esto, que creo que en la calculadora también le dan forma científica, es porque ustedes están haciendo bien las cosas. ¿Por qué? Porque ese menos 1, ese menos 5 sigue diciendo que estoy dividiendo cifras al número entero. ¿Sí? O si no, profe, para verificar también podrías hacer 1,23 por 10 a la menos 5 y el resultado te tendría que dar 0,000. Exacto. Sí, escribir el número que ustedes definieron como notación científica en la calculadora, darle igual, como dice el compañero, y ahí de acuerdo al valor que les tira, si les falta o les queda número. Pero el concepto de notación científica es esto, correr la coma hasta el número decimal entre 1 y 9 y después contar los números, adelante o atrás. A estos fueron adelante, o sea, negativos. Pero vamos a ver ahora que tenemos un número más grande. Acá tenemos este número muy, muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer es volver en la primer coma para atrás, ¿sí? Acá tengo 3, 6, 9 y sigo corriendo. 10, encuentro al 15. El 15 no está entre 1 y 9, entonces me sigo uno más. Encuentro el 1. Entonces, ahí sí estoy en condiciones de expresarlo. Me corrí 3, 6, 9, 10 y 11 hasta encontrar un número entre 1 y 9, ¿sí? Entonces, la notación científica es 1,5 por 10. Ojo que el por 10 siempre va, chicos, esto es parte de la fórmula, porque son los ceros del número. Y acá agrego un signo positivo, porque está un número muy grande, después la coma, y la cantidad de ceros siguen igual contando los que me escorrí, ¿sí? En este caso, la cuenta va a ser 1,5 por 10, o sea, estoy multiplicando la potencia 11 veces la potencia de 10. Entonces, ahí sí me da un número muy grande. ¿Sí? Esa es la forma de escribir. Profe, sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Quería saber cómo es la autoevaluación. ¿Es con múltiple choice? Sí, ustedes van a tener que hacer, o sea, ustedes hacen en sus, la idea es, ustedes leen el problema, lo hacen en el cuaderno, y la plataforma les dan opciones, ¿sí? Y esa opción te tienen que tachar, o sea, tienen que tomarla correcta de acuerdo a lo que hicieron, ¿sí? Pero no tienen que cargar ni una foto ni nada en la autoevaluación, ¿sí? Simplemente ustedes lo hacen y tildan la que está correcta. La plataforma igual les va a decir opción, ok, o opción mala, la correcta era tal. Y si tienen dudas por qué está mala que ustedes hicieron, la trabajamos la clase que viene. ¿Y eso hasta cuándo tenemos para hacerlo? De nada. Esa arranca mañana y tienen todo el domingo para hacerlo. ¿Mañana qué hora arranca, más o menos? Y en realidad arranca hoy a las 2, a las 00. Está ok. ¿Profe, puede volver a explicar de nuevo la última parte? ¿Esta, la del 150? Sí, pero no todo. O sea, justo hubo una interrupción en el 10, cuando estabas ahí explicando sobre lo del 10 y el 11. Ah, no, les decía que la forma de escribir es, encontré el 1, que es el número que está entre el 1 y el 9, coma 5, el 5 lo dejo porque es parte, pero después multiplico por 10, y acá tengo que elevar al número positivo porque estamos entre un número muy grande, son ceros delante de la coma, y contar las cantidades de veces que me corrí para atrás. Tengo los primeros 3, los segundos son 6, los terceros son 9, 10, y el último 5, 11. Ojo que si ustedes escriben el 5,
lo tienen que contar, porque el 5 es un número que forma parte del número, valga la redundancia, pero es un lugar que me corrí, ¿sí? Muchas veces decimos, no, pero si escribí el 5, no lo cuento. No, sí, lo tengo que contar porque es lo que se corrió la coma, ¿sí? No es los números que escribo o no escribo. Entonces es 1,5 por 10 a la 11 positivo. Y la potencia positiva me dice que es un número grande delante del número, los ceros. Y la cuenta va a ser 1,5 por 10 a la 11. Entonces ahí al multiplicar por ese número muy grande, me devuelve este número gigante, ¿sí? Profe, entonces cuando son números delante de la coma es un más y cuando son detrás de la coma un menos. La suma, diría. Cuando la coma que vos, cuando la coma vos tenés, los números están, cuando vos traes la coma de atrás para adelante, o sea, tenés un número muy grande, ahí es un número positivo. Ahora, cuando la coma la tenés adelante, como en el primer ejemplo, y la tirás para atrás buscando ese número, ahí los números son negativos. Cuando un número es muy chiquito, la potencia es negativa, y cuando un número es muy grande, la potencia es positiva. Profe, gracias. La autoevaluación dice que ya está abierta ahora mismo. Ya está, ah, ¿está abierta? Se cierra el sábado que viene. Y así dicen todas, las de física. A ver, ahora cuando terminamos la vemos, porque hay, ojo que hay actividades también que cierran el sábado que viene. Autoevaluación debería... Profe, una consulta respecto a las actividades. ¿Dónde estaría el PDF correspondiente para poder hacerlas? ¿En qué sección? Okay. Bueno, ahora si quieren, dejemos de terminar la parte práctica y antes de cortar vamos a ver todo eso, ¿sí? Sí, dale, mejor. Porque suena como que cortamos mi nombre. Profe, ahí mandé al chat que una captura que se ve que vence el 15 de enero. Bueno. Que la autoevaluación vence el 15 de enero, según ahí, ¿no? Pero eso pasa solamente con la primera unidad, ¿cierto? No, todas las demás tienen también una semana. Ah, no, pero no puede ser eso. Todas las demás. Ahora nos fijamos, porque quiero corroborar bien que no nos estemos confundiendo con las actividades del módulo. Una cosa es la actividad y otra cosa es la autoevaluación. Ahora nos fijamos. Bueno, acá están viendo, entonces, cerrando un poco, hasta acá es toda la teoría y todo lo que ustedes tienen que hoy tenerlo bastante claro. Sistema de unidades, todo lo que es física, historia, método científico es dato y es teoría y lo tienen, pero no tiene ejercicios. Después la parte de sistemas de unidades, magnitudes y demás, la trabajamos todo con la conversión de unidades. Y ahí está metido la notación científica que vimos recién. Hasta ahí es lo que van a tener que trabajar ustedes. Tengan en cuenta la definición de peso, de masa, de fuerza, ¿sí? Y de kilogramos fuerza. Bien, tienen por ejemplo el ejercicio 13. El ejercicio 13 les dice que tienen una gravedad de 1 kilogramo centímetros cuadrados, centímetros cúbicos, y les pide que pasen esa densidad al sistema internacional, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es saber en qué sistema estoy. Si sé que la densidad es la masa sobre el volumen y está expresada en gramos centímetros cuadrados, ¿en qué sistema estoy? CGS. CGS, bien. Estoy en el CGS porque tengo gramos, centímetros, segundos. Y lo que tengo que hacer entonces es pasar al sistema internacional. Entonces, esto es una. Tengo un gramo sobre centímetro cúbico. Entonces acá lo que tengo que hacer... Una consulta. Sí. ¿Cómo determino que estoy en ese sistema si, por ejemplo, en el sistema internacional... los submúltiplos también serían esos? No, claro, en realidad el CGS
es un submúltiplo del MKS, eso es correcto, pero tiene tiene un nombre puntual que es el CGS. Entonces, no hay manera de vos, aunque quieras decir, pero no lo sé, cuando caigo en el gramos, centímetros, segundos, caigo en el CGS, ¿sí? De todas maneras. Bueno, entonces lo que tienen que hacer acá es pasar esto al sistema internacional. Tienen que pasar este gramo a kilogramo y el centímetro a metro, ¿sí? Y acá es donde mi compañero me preguntó qué pasa cuando las unidades son de potencia, en este caso cúbica o lo que sea. Bueno, lo que ahora lo vemos en este ejercicio. En el ejercicio 13 no les pedía cálculo, simplemente decir nada más cuáles son las unidades que va a tener la densidad en el sistema internacional. ¿Sí? Es kilogramos metros cúbicos. Eso es un ejemplo bien teórico de la parte de dimensiones y tablitas que vimos. El ejercicio 14 sí tiene unidades, tiene valores, y lo que les pide es pasar 436 pulgadas cuadradas, como dice acá, a centímetros cuadrados, ¿sí? Bien, ustedes tienen que saber en qué magnitud estamos midiendo. Si estamos midiendo pulgadas y las quiero pasar a centímetros, ¿qué longitud? Ya les dije, ¿qué magnitud estoy midiendo? Longitud. Bien, lo están viendo longitudes. Bien, entonces lo que tienen que hacer es ir a la tabla y la tabla no les va a decir, hay tablas más sofisticadas que les dice tantas pulgadas cuadradas, tantos centímetros cuadrados, pero las tablas les va a decir las unidades básicas. Les va a decir, una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Ustedes se quedan con este dato, ¿sí? Y ahí empieza la conversión. Bueno, arranco, 4,36 pulgadas cuadradas, que es la que tengo que pasar, la tengo que pasar a centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces, hago el factor de conversión como veníamos haciendo, pulgadas tiene que ir abajo, un minuto. Pulgadas, la forma de acomodar esto es la misma que vimos hoy con kilómetros. Olvídense del cuadrado por un ratito, supónganse que solo tienen pulgadas, entonces pulgadas va abajo y centímetros va arriba, ¿sí? Acomodo los datos, digo que una pulgada es 2,54 segundos, centímetros, y ahora viene la parte del cuadrado, ¿sí? Lo que tengo que hacer es todo el término, hacer paréntesis, y a todo el término elevarlo al cuadrado, porque es la única manera de que estas pulgadas cuadradas se cancelen. Si las dejo sin el cuadrado, va a haber una pulgada que anda por ahí todavía y no se canceló, ¿sí? Y tampoco me va a aparecer centímetros cuadrados. ¿Qué va a hacer ese cuadrado? Ese cuadrado se va a distribuir tanto en el numerador para la unidad como para el número, ¿sí? Para los dos. Como en el denominador, se va a distribuir para la pulgada y para el 1. ¿Cuál es la cuenta que tengo que hacer? 4,36, sí, ahí como queda como está. Lo que tengo que hacer es 2,54 al cuadrado es igual a 6,45. Centímetros al cuadrado, centímetros a la 1 al cuadrado me da centímetro cuadrado, que es lo que está escrito acá. Profesora, una consulta. Sí. ¿Hay alguna operación o algo por el estilo que pueda realizar para ver si hice bien el factor de conversión? O sea, para comprobar. Sí, para comprobar. Y en este caso, ¿son cuadrados, decís? No, si hice bien el tema, o sea, si hay alguna operación que pueda realizar aparte para ver si está bien el resultado. Sí, algún método de comprobación, básicamente. Sí, eso. ¿Podés hacer una comprobación en internet? Claro, hacerlo vos a mano y después buscar un software que firmes. Ah, bueno. Decir, pone pulgadas, centímetro, bueno, eso y claro. Y de todas maneras, más o menos nos vamos a dar cuenta cuando vemos los valores, ¿no? Nosotros por ahí nos damos cuenta cuando tenemos el no me sale el nombre ahora, el
si es un número más grande o más chico, porque no sé, quiero pasar 2 centímetros a metros y no me puede dar 80 metros, porque sé que estoy trabajando el orden de magnitud. Está. Cuando me da un resultado y el orden de magnitud es muy grande o muy pequeño, no es coherente, a simple vista por ahí no lo vemos, pero a medida que vamos trabajando nos vamos a dar cuenta. Y más si lo relacionamos con la realidad, si el número es, está bien o está mal. Pero buenísimo. La idea es, gracias, que vos, de nada, siempre esta parte la tienen que hacer tranquilos, por lo menos ahora que arrancan, siempre preparen bien el factor de, o sea, el factor este, el factor de dimensión, para acomodar quién va arriba, quién va abajo y cuál es la conversión, respetando justamente esa igualdad. Después los cuadrados siempre son, se tienen que distribuir en cada uno, tanto en el numerador como el denominador, porque a veces pasa que solo lo hacen con el numerador y no el denominador, sobre todo con números que son diferentes de uno y, o con las unidades, ¿sí? Bueno, siguiendo con este tema, entonces 2.54 al cuadrado es 6.45 centímetros a centímetro cuadrado, 1 al cuadrado es 1 y pulgada es pulgada cuadrado. Entonces ahora sí estoy en condiciones de cancelar pulgada cuadrado dividido pulgada cuadrada, ¿sí? La cuenta que tengo que hacer es 436 por 6.45 dividido 1, que eso va a ser igual. Entonces me queda 2.812,2. Y el resultado está en centímetros cuadrados, ¿sí? Esta es la manera de hacerlo, chicos. Como les decía, existen tablas que por ahí les dan, tienen unidades de área. Entonces, le dice cuántas pulgadas cuadradas son centímetros cuadrados. Y ahí no hay que hacer el cuadrado de nuevamente, porque ya tienen la conversión de los cuadrados, ¿sí? Pero cuando generalmente no son comunes o en los ejercicios no les damos el área, les damos la longitud. Y son ustedes los que tienen que trabajar con el cuadrado, ¿sí? Sí. El 6, o sea, me perdí en el momento. Mira, a mí me sucede que me faltan bases matemáticas, o sea, que me voy a tener que poner las pilas con esos. Si bien entiendo conceptualmente todo lo que hablamos, lo que nos enseñaste, pero me faltan bases matemáticas por mi historial en la secundaria, por así decirlo. Entonces, me perdí en el momento donde sacaste ese 6,45. Ah, el 6.45 sale de hacer 200, porque vos tenés que distribuir este cuadrado como potencia tanto para el 2.54 como para el centímetro. Entonces, cuando vos hagas 2.54 al cuadrado, te va a devolver 6.45. Y ahora que sacaste los paréntesis, podés anular pulgada. Exacto, cancelás las unidades y multiplicás 436 por 6.45. Y ese es, profesora, pero disculpe, ¿de dónde surge que se debe potenciar al cuadrado tanto el 2,54 centímetros como la pulgada abajo? Esa parte no... La propiedad matemática. Claro, la propiedad te dice que vos, para que siga siendo una... Porque acuérdense que 2,54, que una pulgada de 2,54 es una igualdad, ¿sí? Y vos, para seguir manteniendo esa igualdad, a los dos términos, a las dos, tanto al numerador como al denominador, que forman parte de tu fracción, lo tenés que afectar por el mismo número. Sí. Si vos afectás a uno solo, se pierde la unidad. Si afectás a ninguno, se mantiene la unidad, pero no cancelás, ¿sí? Es lo Entonces, mismo que vimos en la anterior, pero hacia abajo, digamos. Exacto. Todo lo que hagas en la equivalencia lo tenés que hacer para las dos, porque estábamos hablando de equivalencia. Si no, se pierde esa equivalencia entre conversiones. Entonces, es la general de cancelación de matemática. Exacto. Entonces vos pones el paréntesis a todo el término y el cuadrado este que está acá, o el cubo, o el número que ustedes tengan, lo afecta tanto el de arriba como el de abajo. ¿Sí? Ah, no, está bien, pasa que, no, claro, estaba sobre el ejercicio, pero el 2 verde lo tapó al 2 de abajo, entonces pensé que había sido agregado, pero ya estaba en el ejercicio. Claro. Sí. No lograba ver eso. Gracias. Todo viene porque la pulgada está al cuadrado y porque estamos en área, ¿sí? Es clarísimo, gracias. Bien, bien. Bueno, y acá les dejo algunos ejemplos más para anotación científica, si no quedó claro. No. Ven acá, tienen un ejemplo muy grande, un número muy grande, tengo la coma atrás, la traigo hacia adelante, encontrando un número entre 1 y 9, encuentro el 4 y cuento los lugares y tengo 14 positivos,
¿sí? En este ejemplo también, 24.000. 24.000 me pongo en la coma atrás, corro hasta encontrar un número entre 1 y 9 y encuentro el 2, 2,4 y cuento y me da 4 lugares por 10 a la 4. Acá tengo un número muy chiquito, entonces esta coma que está acá la voy a correr hacia la derecha. Corro, 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 corro hasta encontrar el primer número. Encontré el 7, pero si sigo, encuentro el 78, no me sirve, entonces me quedo con el 7. Y ahí, ahí tengo que dar vuelta el número, 7,8 por 10 a la menos 8, que son los lugares que me corrí. Y eso no sirve para los resultados, ¿no? Exacto, eso es si en los resultados o si el ejercicio les da una notación científica y ustedes quieren saber cuántos ceros tiene, o cargarlo en la calculadora, sepan que surge de ahí. Profe, una pregunta, y si la notación física no tiene, la notación no tiene ceros y tiene todos números de uno o más de uno, ¿cómo se expresa eso? Lo escriben con los números, como respetamos el 2,4 o el 7, ¿ves acá en el primero 4,07? Lo respetamos. Los números que tengan, los respetamos. Siempre que la unidad esté entre 1 y 9. ¿Sí? Suponete que vos acá tenías el 3, el 8, el 9. Entonces acá va 4,07389 por 10 a la 14. El valor de arriba, el exponente no va a cambiar porque no tenga números. Porque vos lo que haces es contar lugares, ¿sí? Ah, buenísimo, clarísimo, clarísimo, y gracias. De nada, cuanto más números vos agregues a tu notación científica, más exacto va a ser tu número. Porque si vos dejas, muchas veces lo obvian, porque dicen, bueno, si bien el más interesante es el entero, los decimales también suman. Si vos no lo pones a los decimales, el número no te va a cambiar. Ahora, si vos el 4 lo cambiás por el 9, ahí es otro número, ¿sí? Pero cuantos más decimales agregues, más exacto va a ser tu número con la notación científica, ¿sí? Pero bueno, la idea es que la notación científica también te acote algo, porque si volvés a escribir todo, no estamos en notación científica. Bien, totalmente. Bueno, hasta ahí estamos, chicos. Estos son los ejercicios que ustedes tienen que hacer. No lean esta parte porque es del año pasado, pero sí ustedes tienen que hacer de la guía de ejercicios el 2, el 12 y el 13. Creo que lo hicimos junto al 13, pero bueno, les queda a los demás. Como les contaba al principio, están en condiciones de hacer toda la guía, porque cuanto más ejercitación, más les sirve a ustedes. Profe, pero nosotros les pedimos que estos sean los que suban a la página para chequearlos. Y ahora vamos a ver. Una consulta, profe, ¿de dónde sacamos esa actividad? Ahora lo vemos. Porque hay dos. Hay una que empieza con movimiento rectilíneo uniforme, que bueno, esa calculo que no, pues no la vimos todavía. Ok. ¿Hasta cuánto tiempo para entregarlo? Estas actividades, a ver, la chequeo en la página porque, porque bueno, creo la confusión ahí de que si están o no ahora. Esperen que vuelva a entrar. Pero, profe, ¿se puede entregar cualquier día de la semana o sí, o las actividades cierran, a ver, ahí lo busco. Ven acá, ustedes tienen que venir acá y tienen que ir acá, libro anual de física, voy a descargarlo así les muestro. Ese tiene teoría y actividades. Sí, pero ustedes tienen la teoría que recién vimos y todas las actividades, exacto. Esperen que ahí está cargando. Bueno, este es el libro, lo descargan de la página, ¿sí? ¿Dónde lo descargan? De acá, que les dice libro de física, curso anual, 9 de mayo 2020. Bueno, van a la primera, acá tienen todo, historia, toda la parte del módulo 1. Y van a lo último del módulo 1, léanlo al módulo 1 porque si hay dudas, ahí están. También está la manera que haga hacer el factor de conversión, la notación científica, el porqué y demás. Lo de peso. Y acá está la ejercitación, ¿sí? Ven que arranca con el ejercicio 1 y tienen 14 ejercicios. Ustedes tienen que hacer, a ver, que vuelvo a mirar, el 2, el 12 y el 13.
¿Cuál? El 2. Impreso. El 12. El 12 acá se creó como una confusión, pero si quieren anotarlo, es así. Este es un número. 740 es otro número. 0,076 es otro número. Este es otro número. Este es otro número. Este es otro número. Y este es otro número. ¿Sí? La confusión estaba acá en 740. El 740 es otro número, ¿sí? Y este es otro. ¿Qué pasa cuando tenemos un número así que no tiene ceros? Vos, en el caso del 740, es así. Cuando el número es grande, o sea, más grande de la unidad, te vas a la último lugar, ahí está la coma, la corres. Si lo corres acá, te encontrás con el 74, no te sirve. Si te corres, te encontrás con el 7, y ahí sí te sirve. Entonces sería 7, coma, 7, 4, vamos a poner 40 porque está completo, por 10, y ahí contás cuántas te corriste. Te corriste 1, 2, por 10 a la más 2. Ah, ¿sí? Bueno. Si pongo 7,4 igual sigue estando bien, ¿cierto? Sí, solamente que es menos preciso. Exacto. Y es un 0, así que no... Ese es un ejemplo, digamos, impráctico, porque o sea, es más largo poner la dedicación que el número. Exacto. Bien, y el otro es el 13, que lo vimos juntos. Pero, como les cuento, todos los pueden hacer. Profe, el último número es en expresión. ¿Cómo? No entendí la pregunta. Formato de entrega PDF. PDF o fotos. Fotos, bien. Yo porque lo tengo impreso y por ahí lo hago ya directamente en el cuadernillo y saco una foto y lo envío. Claro, exacto. Sí. O sacas la foto, hay los celulares que te transforman a PDF y ahí lo pasas. Para que también sean livianos para pasarlo. También hay aplicaciones online en la computadora. Ah, ok. Lo que sí, si alguno quiere hacer el 7, ahí que lo estoy viendo, fíjense que para hacer sumas de tiene que quedar la ecuación homogénea, ¿no? Exacto, tengo que tener todos los términos en la misma unidad, ¿sí? Y en la misma magnitud. Acá estoy midiendo longitud, pero una está en kilómetros, el otro está en decímetros, el otro está en centímetros. Entonces tengo que dejar el ejercicio te dice que deje todo en un sistema internacional. Entonces, todos los términos los tengo que pasar a metros, porque en el sistema internacional la magnitud, longitud se mide en metros. O sea, básicamente habría que pasar 2 kilómetros a metros, 20 decímetros a metros y 120 centímetros a metros. Y después lo sumamos entre los tres. Claro, ¿sí? El real ejercicio no es hacer la cuenta, sino pasar los formatos. Exacto. Después, obviamente, cuando tengan todos homogéneos y suman. Pero estaría mal que ustedes hagan 2 más 20 más 120 y después pasen, porque ahí 140. ¿Sí? No. Lo mismo en el B y en el C. Y en el C, que, profe, ¿cuál es la unidad CL? El C son mililitros y centilitros. Ah, centilitro. Y hay que pasar todo a metro cúbico, ojo ahí, porque la unidad de sistema internacional de volumen es metro cúbico. Ah, ese es el punto. Profe, en el punto 12 que estaba diciendo de dónde hasta dónde van cada número. Sí. Hay el último número que empieza el 2000 en el punto 12. Sí. ¿Es donde empieza el 2, a dónde terminaría ese número? No, claro, acá, en este sería así. Porque ahí como no tenía ninguna coma, yo entendí que ese terminaba hasta el 4. No, este numerito es otro, el 0,04 es otro. Vos tenés que, para hacerlo tenés que poner una coma acá, ir hacia adelante y contar todos los números que están ahí. Sería 2 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 por 10 a la 12 te quedaría. Claro, entiendo. Ah, ok. Profe. Eso, profe. Yo cuando termine de grabar la clase la subo a YouTube, le paso el link a usted y usted se encarga de la discusión al resto de los alumnos o la paso por YouTube.
No, no, vos me pasás por mail y después le pasas por el foro a los chicos. Dale, No hay problema. ahí ya la vas a recibir, Ignacio. Profe. Vemos eso de cuándo es la autoevaluación y cuándo es el. A ver. Porque ustedes tienen física Profe, ¿le puedo hacer o. una pregunta? Sí. ¿La ejercitación complementaria es solo para practicar? Eso para más adelante. La complementaria, sí, para más adelante, porque tiene temas de todos los módulos y ahora quizás no van a lograr hacer todo. Por ahí va a haber más dudas que. Ah, o sea que solo hay que hacer la ejercitación del libro. Del libro y los recomendados por este módulo. Todos, pero los recomendados los suben. ¿Están viendo ahí? Ustedes tienen. Ahí ven. Tienen la actividad 1 que tienen que tildar acá. Y les va a aparecer esto. Les va a decir que ustedes tienen que resolver los ejercicios 2, 13 y 12 y 13 de la página 21, lo que vimos recién. Pasarlo, hacerlo a mano, pasarlo a PDF o a fotos y subirlo acá. ¿Sí? Todos van a tener acá la forma de subirlo. Ténganlo en su escritorio, lo suben, lo envían para calificación. Esta entrega va a cerrar, como ahí dice, el 15 de enero a las 00, o sea que el sábado que viene. No lo dejen, la recomendación es no dejarlo para el sábado, sino que a medida que lo tienen lo suban para que el chico que lo ve o si me pide a mí verlo vea cuál es la duda y el sábado lo charlamos, ¿sí? Profe, ¿usted da el examen libre? No, sí, si es presencial estamos todos, pero si es virtual, no entiendo la pregunta, si lo dan conmigo o cómo decís. Claro, sí, lo da usted. O sea, sí, 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 sí. claro, en el caso que sea presencial, obviamente, estoy Sí, hablando. sí, 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 lo damos nosotros. ¿Se puede llevar sistema de medición o no? ¿Toda la tabla de sistema de medición o la memorizamos de una? Yo por lo que No, dijo anteriormente usted, que no hace falta memorizarla, pero por no, eso me quedó esa duda, ¿vio? si es presencial, no te preocupes porque el ejercicio en caso que ustedes necesiten transformar o convertir algo, les vas a dar el dato, les vas a decir, como el caso de kilogramos a metros, kilómetros a metros, les va a decir tantos kilómetros, tantos metros, una cosa así, pero sí la conversión la hacen ustedes solitos. Entiendo. ¿Usted nos recomendaría algún sistema de medición específico que más se vaya a usar en el examen libre o no puede hacer eso? Y Tramposo. fíjense, tengan bien en claro del absoluto el sistema internacional y el inglés, y de los ingenieriles el técnico. El técnico que utiliza la fuerza, porque ha aparecido muchas veces pasar los UTM o los SLUC a los otros sistemas. Pero no hay uno específico, pueden aparecer todos, ¿no? Lo que sí tengan en claro. ¿Quién es el básico? ¿Dónde la masa es básica y dónde la fuerza es básica? ¿Sí? Buenísimo. Profe, una consulta. Sí. Espere, un minuto, quiero que cierren lo que tienen que hacer. Tienen, acá todos se meten al módulo 1. El módulo 1 tienen acá, todos tienen ejercitaciones. Tienen, estas dos son PDFs también de teoría, si lo quieren bajar y leer, va a sumar. Tienen un videito y tienen una serie ahí para ver todo lo que es Cosmos, parte 1 y parte 2, el ejemplo de conversión de unidades compuestas, lo que vimos hoy de pasar al cuadrado, un videito de YouTube. Y a partir de ahí tienen el foro de consultas. Si ustedes mismos tienen consultas y por ahí son las mismas para todos, escríbanlas, que la vemos todos y ahí vamos respondiendo si hay dudas, consultas, si no puedo hacer uno, no puedo hacer otro, qué tomo, qué hago, ¿sí? Además tienen la actividad 1, que son las tres ejercicios obligatorios, por así decirlo, para presentar, pero ustedes están en condiciones de hacer toda la guía, a sumar ejercitación. Y también el sábado, si tienen dudas sobre Profe, ¿y otro el tema de ejercicio. ejercicio lo tenemos que subir también? No, solo suben los tres ejercicios obligatorios o recomendados. Los demás no los suben. Lo que sí podemos charlar si tienen dudas en el sábado que viene. Y además tienen el cuestionario de autoevaluación. Ahí es donde dice que el vencimiento. A ver, lo voy a entrar porque esto pensé que era solo el sábado, el domingo. Este cuestionario abrió el sábado 8 de enero, o sea que abrió hoy.
y cierra el sábado. Ah, ok. Miren, el cuestionario va a cerrar el 15 de enero, pero el tiempo límite, una vez que abren, tienen 1 hora 15 minutos. ¿Sí? Si ustedes dicen, bueno, la profe es una crack, explicó súper bien, no, eso no lo digan. Y lo entendí todo, quieren entrar ahora o quieren entrar después la ejercitación, tienen siempre 1 hora 15 minutos para terminar. Termina esa hora 15 minutos una vez que ustedes arrancaron y ahí sí el cuestionario se cierra y no lo pueden volver a hacer más. Pero tienen de acá... ¿Solo de conversión de unidades? Solo este tema. Tienen de acá hasta el... Yo les recomiendo que hagan primero la parte teórica, la ejercitación. Para... ¿Se puede reintentar la autoevaluación, cierto? No se puede. Me parece que no. No sé. Ahí abajo dice intentos 3 igual. Ah, es verdad, mira. Tienen 3 intentos. No, los 3 intentos son de las personas que ya lo hicieron. Ah, de las 3 personas que ya lo hicieron. No, puede ser. Y por eso, a ver, tómense mañana, el lunes, por ahí el martes, cuando tienen bien leído, y si tienen alguna duda me preguntan, y después arránquenlo tranquilos, no hay apuro, porque tienen hasta el 15. ¿Profe, ustedes están en el grupo? ¿Tiene algún Gmail, profe? El email lo dejo acá, si quieren les dejo mi contacto y no sé si me quieren agregar o por lo menos uno de ustedes, así si tengo algún inconveniente o tienen dudas me escriben y hacemos una comunicación directa, por lo menos evitando por ahí si alguno no ve el mail. Dejo de vuelta. Ah, claro, ahí escriben. Dejo mi nombre. ¿En el examen entra teórico? No, teoría no, pero bueno, el análisis lo tenés que hacer cuando haces los ejercicios en sí. No te va a preguntar qué es la física ni qué es una fuerza. Ah, vale, gracias. Bueno, estamos entonces ahí ordenados. Listo, profe. Tienen la autoevaluación por un lado, la actividad 1 por un otro lado, y seguir, si tienen un poco más de tiempo, la guía 2 de vectores. ¿Sí? Hoy les voy a dejar, chicos. No alcanzamos a ver un PDF que había preparado de ejercitación, pero está bien clara y lo habíamos trabajado por el peso y demás. Les dejo esas dos cosas, les dejo el link del video y las tablas de conversión para que las tengan en algún momento de la vida, si les sirve, bueno. Las pueden consultar. Dale. Y bueno, nos vemos el sábado con dudas. Sí, por mí no hay problema con respecto al grupo, me pueden sumar y vamos hablando del lugar. Me escriben por el chat o por algún mail y lo vamos hablando. Bueno, listo, profe. Gracias, profe. Gracias por ser tan importante. Chao, profe. Muchas gracias.